Señoras y señores, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos aquí a una transmisión más del Team JC. ¿Qué tal? ¿Cómo os ha ido esta vuelta a la normalidad después de las Navidades? Lunes ya más tranquilo, de rutina. ¿Cómo estáis todos? Y rutina con Serafina, vaya tela. Personaje X que saldrá en un par de días ya en China, en Duelo Sagrado. Madre mía, lo que se nos viene encima. Tenéis los libros preparados, los summons preparados. Vosotros ya sé que sí que estáis preparados. Sodoms, te damos muchísimas gracias por convertirte en miembro del canal. Vamos ahí nada más empezar. Esto sí que es empezar con buen pie. Vicente, ¿qué es esto tan raro? ¿Qué es esto tan raro? Denis, ¿qué tal estás, amigo? Esteban, Cristo, hola, ¿qué tal estás? Cristian, Mañico, Jami, era Rajoy. Villano, ¿qué tal estás? Y lo primero, como siempre, damos las gracias a todos los que os habéis convertido en miembros del canal. Sodom, eres el último, Devani, Ignacio, Alejandro, Azael, Mary, nuestro querido Anubis, Saringan, Gon, ¿dónde estás? Roncila, Mañico, Fernando, Frank, Plátano Canario, Rocha Morales, Mariflor, Villano, Jorge, el gran chamán, Jamiz. ¿Cómo estáis todos los que apoyáis al canal, los miembros? ¿Y cómo estáis los demás? Espero que tengáis un lunes excepcional. Bueno, Denis, oh, te unes a la familia, vamos, qué bien. Sí, una pequeña intro. Esto es como en el cine, que te ponen ahí un tráiler de otras películas. Pues esto es lo mismo, ahí Serafina, para que vayáis abriendo boca, ya que nos la han anunciado hoy. Muchísimas gracias, Denis, por convertirte en miembro de la familia del Team JC. Muchísimas, muchísimas gracias. Saludos cordiales, claro que sí. Nada, aquí tenéis, Quedan 50 minutitos para nuestro enfrentamiento con Yu. A ver qué tal se da la cosa. Esperemos que vaya bien. Ya voy a subir esto un poquito más aquí para que no moleste. Hemos puesto este banner arriba para que sepáis. Jamir, Team JC contra Yu, nuestro rival de hoy. Los avatares más pequeñitos para que no molesten. Estamos concentrados. Hemos tenido dudas con los equipos. Nunca se tiene una certeza al 100% el primer día porque no sabes lo que te va a jugar. Pero bueno, yo creo que tenemos ya la confianza y las armas suficientes como para enfrentarnos contra Yu. Peligrosísimo, ya sabéis también quién y con quién entrena. Así que vamos a ver qué tal nos va. ¿Habéis hecho todo lo diario? ¿Habéis pillado el vigor por 10 diamantitos? Yo creo que no. O sí, ya no me acuerdo. A lo mejor sí. Sí, fenomenal. Y de esto, nada, no tenemos nada nuevo. No hay nada nuevo. Vamos a coger el vigor, eso sí. Y habéis visto que aquí, en esta barrita ya, no hay nada, no hay ni eventos. Nos han quitado todo, están preparándolos todos para cuando llegue Serafina. Así que, vamos a ver. Muchas gracias, Devani, amiga. Francis, ¿qué tal también? Saludos para ti. Suerte, suerte, la necesitamos, Tenemos una pelea muy dura. Charlie, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Ya sabéis que podemos tener miembros en el canal, os lo agradecemos a todos. Abriremos todos los vídeos que hagamos agradeciendo a los amigos que estáis ya formando parte de la familia del Team JC. Y contadme, ¿qué tal os han parecido las habilidades de Serafina? ¿Os gustan? Una especie de soporte con algo de daño. Los multiplicadores no son muy altos, es verdad. Pero ojo, Ojo que hace muchas cosas. Una especie de Ofiuco, Poseidón, Thanatos, todo en uno, tanquea, puede hacer un poco de daño, puede hacer que los demás congelen. Una cosa y sí, Serafina Zubiri, ojo, muy, muy raro lo que hace porque tiene un básico, luego se le despliegan como tres opciones y luego tiene como una pasiva final, pero que a su vez va sumando también como puntitos, igual que a Yoros, y cuando llega a cierto punto hace una cosa, cuando llega a otro cierto punto hace otra cosa y cuando llega al final vuelve a lanzar esa pasiva, bueno, no sé, muchas cosas que hay que ir viendo cómo encajan en el meta actual. A mí me parece que es otro integrante más del equipo este de tanques. Veremos. Penaliza los dobles turnos también. No sé qué encaje tendrá, cómo funcionará. Y sobre todo, cuánto costará, porque tiene pinta de que mucho. De que mucho. ¿A ti te gusta, Francis? Me alegro. Gerson, ¿qué tal estás? Muy bien. Súper contento que ya tenemos la posibilidad de los miembros del canal. Así que súper contentos de que ya haya gente que se sume a la familia. Está como un cibo la Poseidona, sí, es una. ¿Cuántos Jaycitos tienes ya? ¿Cuántos Jaycitos tienes ya? 18 ya somos, vamos. Sella, ¿qué tal estás, amigo? ¡Bueno!
Se te escucha a tope, oye. Hola, hola a todos. Ya no estás en la cueva. ¿Qué? Ya no estás en la cueva, ya te he sacado de la cueva. No, pero el fallo era tuyo. Siempre que hay un fallo, ¿es magia o culpa tuya? Correcto. 100% verdad, además. Oye, ¿y qué? ¿Cómo va el Team JC? ¿Va a tope? ¿Va preparado? ¿Va con ganas? Sí, muchas. ¿Va con fuerzas? Tenemos ilusión de que lo que hemos preparado salga bien. Porque, claro, aquí solo tienes la referencia de los dos equipos de Prejamir. No has visto lo que ha jugado el día anterior, claro, ni obviamente. Que han jugado los otros. Entonces, hay siempre ciertas dudas, pero tenemos, yo creo, que margen para llevarnos la victoria. Así que es la primera vez, yo creo, en todas las peleas que las apuestas están a nuestro favor, cosa que me preocupa bastante. Sobre todo porque Akkad habrá apostado por nosotros. Y eso sabes que es que es... Eso es lo que te iba a decir. El problema no es que la gente confíe en vosotros, el problema es que Akkad haya apostado. Exacto. Entonces me gustaría que Akkad confiase en Yu. Ese sería el punto determinante de la victoria de hoy. No sé si lo habrá hecho, pero ahí está. No sé, tal vez, porque Yu, como es amigo también, estaba claro. En mi legión, entonces amigo. A ver, a ver. Steph y Yu. Sí, lo ha dejado Steph. Bueno, y además, o se ha ido con... una fe total hacia vosotros, ¿eh? Sí, sí. Me alegra. ¿Sabes si Steph lo ha dejado o es que se ha ido con otra cuenta o algo? Voy a preguntarle a Yu, a ver. Bueno, tengo el contacto de los dos, le preguntaré. Vale. A ver qué es lo que me comenta. Bueno, os pregunta Alan, para mí que es Poseidón 2.0. Tiene mecánicas de Odiseo, ¿eh? Tiene algo de daño así como en área de Thanatos. Dragona de libros, sin duda, Francis. Eso que sí. Trucazo para montar canon. Tienes que ponerle rosarios con daño cósmico, doble velocidad. Abajo siempre búscale cosmos que den velocidad. Puedes ponerle, por ejemplo, los que son destino de las runas, hoja de jade. Y luego colibrí le va muy bien por el daño cósmico. Y en el central, pues flor de quinocio. Francis, sí. Tiene un... Yo creo que depende del nivel de las habilidades, ¿eh? Yo creo que va a ser. Pero los aliados llegan a tener un 30% de probabilidad de congelar. Si está allá en el campo. Mira, te saludan por aquí por el chat también. ¿Por qué no me aparece el ser miembro? Dice Rising. Uy, pues no lo sé. ¿Ha sido ahora mismo? ¿Se ha sido ahora? Porque también le pasó a Anubis. Ayer a Anubis, ¿te acuerdas que también le pasó lo mismo? Sí. Pues no lo sé. No lo sé por qué. Ah, mira. Ah, no. Digo, hola, Denis, cariño. Pensé que ya había aparecido. Pues no lo sé. A Anubis también le pasó. No lo sé. Nada, muchas gracias, Rising. Pensé que estaba suscrito y no, madre mía, qué loco, dice. Gente, 13 likes, ¿en serio? ¿En serio 13 likes? Con 36 personas viendo el directo, no me lo puedo creer. Después queréis verle la carita a Jaycee. Que no jugamos, gente, que nos vamos. Like, que se vaya a perder esos ojazos azules que tiene, ¿eh? Ojo al dato. Cuidadito. Ya te digo. Venga, vamos con esos likes. Suscríbanse, compartan el directo, vayan a llamar a la gente, secuestren a la gente por las calles, súbanse en los árboles y griten que estamos en directo y que se juega Jamir en riguroso directo. Y con y sin anuncio, y, ojo, ¿eh? Y con el chino Juan, por ahí también. Bueno, vamos a jugar un poco, bueno, de lo que es uno de los patrocinadores. Claro, claro. Es totalmente uno de los patrocinadores. Patrocinado por Chino Juan. Gracias, Esteban. Ahí siempre fiel. Muchas gracias, Esteban. Y mira, veo que tienes el diseño Anubis, ¿eh? En tu avatar, en tu loguito de YouTube, lo veo ahí pequeñito, pero veo el logo que te hizo nuestro querido amigo Anubis. Así que ya sabéis, ¿eh? Que también en una de las membresías está incluido un logo de Anubis. Una de las cosas que, bueno, mola un montón, ¿eh? Que luego lo podéis poner en muchos sitios, lo podéis poner en el WhatsApp de la Legión o para la propia Legión. Él hace lo que queráis. Brandon, en 45 minutos tenemos la pelea. 45 minutos. Exacto. Llega ya. Bueno. Y puede que salga Verónica. No creo, porque querréis ganar, ¿no? Mira, este es pecho 100%, ya verás. ¿Qué memoria tenéis para saber lo que tiene el de enfrente? Vamos, yo creo que... Sí, es que Anubis tiene unas manos de oro. ¡Wow! Brutales los diseños que hace, ¿eh? Bueno, ya habéis visto la miniatura también de hoy. Muchos creadores de contenido que confían
en él para hacer sus miniaturas, sus diseños, así que fenomenal. Gerson, claro, di que sí. No pellizca. Que Jaycee no pellizca. Que Jaycee, bueno, a alguna gente le gustaría que Jaycee los pellizcara. ¿O no? Bueno, yo he hecho ya mi predicción. Este es pecho 100% por las alineaciones. Estos son equipos de Jamir ya. Vamos a lo loco, a que nos gane, sí, que no pasa nada. Se nos viene en nada de tiempo y podremos ver al Team Jaycee en acción. Sí, villano, estaba... Rotísimo. Estaba clarísimo. Todo. Clarísimo y que además era pecho. Se me vienen con ambición, ¿o no? Y tanto que venís sí. Con hambre de Jamir y continental. Ojalá, ¿te imaginas repetir? Sería un bombazo súper épico. Pero no repetir, sino ganar Jamir y ganar la Inter. O sea, ya no ni repetir, sino dar un paso más, ir un poco más lejos. Sí, Galrock, sí, ya os he dicho, con la pantalla de selección de equipos ya sabía yo perfectamente que era él. Nos va a ganar, está claro, pero bueno, está jugando los equipos de Jamir, yo no estoy jugando los equipos de Jamir. Dice Vicente, y Sepecha también, o sea, que se sí. Conoce ya, se conocéis mejor por los equipos que... Sí. Que cuando habláis, ¿no? Sí, yo no quiero jugar los equipos que vamos a jugar luego. Y él sí que tiene Hombre, los equipos. Obviamente, no, claro. No. Uh-huh. Pues eso sé que es él, vamos. Tampoco. Eso debe ser siempre secreto. Claro. Tanto los equipos como los cosmos. Te advierte también a la gente que durante Jamir se siente mucho, pero no se pueden enseñar cosmos. ¿Me entendéis? Porque si no, la gente ni pea y si sabe las velocidades. Cada vez más, ¿eh? Que sí, tienen. Sí, sí. Defensa, entonces claro, eso siempre se mantiene durante Jamir un poco en secreto, top secret. Total. Sí, porque cada vez hay más snipeo, pero vamos, a un nivel brutal. Tú imagínate que tienes un canal, pues la gente intenta snipearte como si tuvieras un canal de YouTube. Oye, no me digas que vas a empezar así, ¿eh? Ya. ¿El qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cómo? Perdiendo. Sí, pero no me digas que vas a empezar perdiendo. Seguro que sí, pero es que ya te digo, yo no estoy jugando a los equipos de Jamir, no tiene ningún sentido jugarlos ahora. ¿Y este equipo? No, ya, hombre, es de broma. No tiene ningún sentido. Digo, vamos que cambie la apuesta ahora mismo, ¿eh? ¿Y cómo te ha ido la vuelta al trabajo? Oh, horrible. Te ha costado, ¿no? Yo creo que... O sea, un sueño voy a tener en nada, pero horroroso. Pero claro, ten en cuenta que en las vacaciones, todo dedicado al canal, que estás como un niño con zapatos nuevos, obviamente. Sí. Entonces, claro, la adrenalina del canal, la emoción del canal, y ahora tenés que cortar eso por las mañanas para tener que ir a trabajar. Horroroso, sí. Sí, Galrock, tienes razón, que si no hiciésemos esto en stream, pues no pasaría nada, ¿sabes? Esto es así de claro. Claro, obviamente. ¡A revisar el lava del pantano! Oye, hay cosas que la gente se la ha quedado grabadita ahí afuera. Sí. Lo hemos hecho, tranquilo, lo hemos hecho. Incluso en alguno llevamos dos o tres, por si acaso, Pero te has dado cuenta que por si acaso se os pasa, para que veas que tus suscriptores te ayudan, ¿eh? Están te recuerdan de helada, ¿eh? Sí, hemos puesto de más esta vez, por si acaso. Mejor que sobre que no que falte. Hombre, vamos, no lo sabes tú. Aquí tenemos que poner Ada en uno de cada dos, para que no se nos pase. Pero el Ada del equipo no era Juanca. Exactamente, estará por ahí, oculto. Estará viendo, pero desde la distancia. En la sombra. Exacto, ahí está. En la sombra está. Saldrá en el momento justo, cuando haga falta. Es como eso, como un hada, o sea, aparece claro. Cuando se le necesita. Total. Y cuando ya ha hecho su trabajo, vuelve otra vez. A ver qué está jugando la gente. Bueno, los que estáis por Europa ya habéis visto qué tipos de equipos se juegan, ¿eh? No hay mucha variedad ahora todo el mundo juega... rollo super tanque o cosas así como la que veis allá abajo. Sí. O Frost. O sea, es como Frost, Muralla o... Mira, ni baneamos. Vamos a banear. Nos quita Frost, nos quita Hasun, nos quita Ofiuco.
Ah, pues vamos a salir con este mismo equipo. Es el hada madrina de la cuenta. ¿Cómo que faltas el hada? No, feo, no, hombre, como... A ver, para mí un hada siempre hacía algo bonito, ¿no? Claro. Mira Campanilla, ella, qué linda. Total. Bueno, vamos a ver si aguantamos contra este brillo clásico. Pero no lo digo en ese tono, Cristo. El hada, porque como se le olvidó nada y es como eso. Juanca aparece, hace su magia y desaparece. Como, bueno, más que nada es como el amo del calabozo. ¿Tú te acuerdas de eso, Jaycee? Total, sí, sí. Eso, pero eso era cuando éramos, cuando éramos pequeños, sí, sí. El mago, sí, sí. Sorpresas en las alineaciones. Bueno, no sé si sorpresas, pero sí que intentamos... Mira, venga, vamos a rendirnos. Nada, la gente está jugando los equipos de Jamir, porque este también es de Jamir, con esa perforación. Gildart, no sé si ha clasificado Gildart. Ponle la acento a perforación, Ponle la acento a perforación. Perforación. Ya lo sé, cariño, Cristo, no te preocupes. Pues nada, la gente se lo está tomando muy serio. No vamos a poder jugar hasta después del Jamir. Me van a barrer en todas. Pero vamos, que no entiendo por qué o la gente tiene unas cuentas brutales o no creo yo que estén sacando ahora mismo los equipos de Jamir. Vamos, sería, para mi forma de ver, sería una tontería ya sacar qué es lo que tiene o qué es lo que no tiene. Sí, hola, Chester. Porque lo que tienes montado ahora es lo que vas a sacar dentro de 40 minutos, porque en 40 minutos imposible cambiar las alineaciones y los cosmos. ¿Te imaginas con Casio renacido? Mira, Mañico te da un buen consejo. Vamos a jugar sin banear, a ver qué es lo que está jugando la gente por Europa. Quita Frost y Artemisa. A ver qué puede ser. Dice Cristo, dice Jaycee, ¿ya viste que en China no se jugó Sagitario de Fe? Sí, he visto que el primer día de Jamir de allí no se ha jugado. Me tocó el ánimo, ojalá que nos vaya bien a todos. Hola, ¿eh? Gatito. Ojalá nos vaya bien a todos. Y mañana tengamos un martes en el que tampoco nos empareje a ninguno de nosotros. Vamos a ver si tenemos suerte. ¿Ya lo tenéis ya todo preparado? Ya veréis como sí que vais a pasar todo. Ay, eso espero. Ustedes ponen toda la buena vibra. Haced lo que sabéis hacer y para adelante. A ver, vamos a ver qué daño hace nuestro Surita. Nos vamos a ir aquí a por Manigoldo. Sí que le vamos a matar. Y aquí nos vamos a ir a por Cannon. Bueno, que sale la renacida de Thanatos y Serafina casi a la vez, ¿eh? Madre mía, dos unidades que se van a convertir en muy importantes. Sí, sí. Uf, uf, uf. ¡Lara! ¡Hola, Lara! ¡Qué bien que estés aquí! ¡Feliz cumpleaños! El día de tu cumple, qué bueno. Sí, sí, sí. Ella es increíble. Ella le digo a que sea su cumple, su santo. Que siempre está aquí. Ella siempre está aquí. Qué buena, sí, Lara. Sí, y eso es de agradecer. Hombre, obviamente. ¿Cómo lo estás celebrando, Lara? Cuéntanos. Es que lo preguntas tan en serio. Lo preguntas tan en serio que parece totalmente cierto. Que parece que es de verdad, ¿no? Aquí se lo vamos a abrir por si acaso, no nos ponemos un rebotito. Sabía yo que iba a tener algo así. ¿Qué tal estás, Lara? Hombre, pues siendo de su cumpleaños te puedes imaginar, ¿no? A lo mejor está de rebajas ahí para comprarse cosas, de regalo a sí misma. Porque tú estás... Hola, Suikio, cariño. Carlos Odín. ¿Qué tal estáis, amigos? Suikio, Carlos. Gente, no me hagáis enfadar que veo 24 likes y somos 54 personas. Después diréis... Jaycee, mis flores. No, no. Los likes ayudan a que el Team Jaycee también gane, ¿eh? Claro. Así podemos. Así que vamos a por esos likes. ¡Oh! ¡A los ¡Oh! Antonio! ¡Ha venido un hater! ¡Ha venido un hater! Ya está aquí nuestro Roncila. ¿Qué tal estás, amigo? ¿Estás preparado? ¿Preparado bien? ¿Y vosotros? ¡Ah, fenomenal! Mira, nuestro pedazo de Gon, que es mod, que tiene ahí ya su insignia de miembro del canal. Y encima, haciendo superchats. Es que es
Un amor de persona. Sí, así sí, que, ¿cómo no vamos a estar bien con él? Un superchat hateándote. Total. En plan, prefiero a Don Toño antes que a ti. Pero sé que lo dice porque vamos a comprar un montón de flores con esos 5 euros. Vamos a subir por lo menos... Ay. Buah. Los likes suben el mixer, claro que sí. Los likes suben el mixer. Gracias. Estaba desde el principio, Melones, que ya, hombre. Oye, ¿por qué no? Ahí está, digo, ¿por qué no? Ahí está, Hasbula. Digo, ¿por qué no salió el amigo para...? Ahí está. Es que se tiene que mentalizar, lleva su tiempo, tiene que prepararse el baile. Claro, tiene que vestirse. Entonces, los likes sirven para dar visibilidad. Mientras más likes deis, más recomienda YouTube el canal. Entonces, de ahí es que los likes parezca que sea una tontería, pero no, es muy importante. Mira, Eduardo dice, porque eso, a más likes, más lo recomienda YouTube el canal. Un compañero de Legión calificó en América por primera vez. Bueno, pues enhorabuena para él. Tiene que ser una experiencia flipante. Ayudadle un montón. Estás ahí a su lado porque se vive muy intensamente. Jonathan, bienvenido. ¿Qué tal estás? Mary, ¿cómo estás, amiga? ¿Qué tal te va? Hola, Mary, bella. ¿Cómo habéis empezado la semana? ¿Ya estáis preparando todo para Serafina? ¿Tenéis 80 tomos? Y más. Tiene pinta de cara. Merche, ¿qué tal estás? Sí. Gracias. Hola, por serla. Gracias por ese like. Madre mía, tiene pinta de cara, pero mucha más no suerte para tu amigo Eduardo. A ver, si por ser la primera vez lo da todo y nos puede decir que se ha clasificado para la final, nos puede dar esa buena noticia. ¿Contra quién le toca? Pues contra un Dante, seguro. Sí, se han puesto todos Dante. Seguramente bueno, será contra un Dante. Hay como 10 o 12 por ahí, qué risas. Yo solo sé que a Giancarlos es Dante F. No, sushi no, hombre. La comida solo hay dos maneras, frita o rebozada. Si no, todo mal. Vamos a ver si podemos echar. No somos cetáceos. Es que ten en cuenta, Francis, que es que el Team Jaycee se mueve por aguas muy profundas, cerca de las fosas marianas. Entonces él se cree que todos somos peces abisales como ellos, somos todos super ballenas. Pero qué pasa. Pero bueno, algo se podrá hacer de aquí a que salga Perse Florina. Que no tenéis los 80 tomos de verdad, me parecerá feísimo. No se va a merecer menos la reina coral. Bueno, tendremos que ver, ¿eh? No, Dante no ha jugado. Lo que pasa que, Cristo, como todos se han puesto Dante, pues por eso decimos que seguramente le tocará. Contra Javis Pazzi. Contra Dante Pazzi. Cuenta fuerte. Contra Dante Pazzi. ¿Cómo has dicho tú? Dante Pazzi, ¿no? Ah, Dante Pazzi. No, Javis Pazzi tiene una cuenta bastante, bastante fuerte. Uy, Mañico, por uno. Por uno. Tiene 79 tomos. Por uno. Me cago en. Pues tienes para ahorrar, ¿eh? A lo mejor regalan uno, justo. Sí. Se han enterado ahora mismo, GT Arcade, gracias al chat de Jaycee, se ha enterado que te falta un tomo y seguramente, cuantito que vuelvas a entrar en la cuenta, ya te lo ves allí. Seguro que lo tiene. 80 tomos, bueno, unos pocos menos, a lo mejor con 60 sí que lo podéis armar. Pero es que tiene pinta de cara. Fernando, ¿qué tal estás, amigo? Hola, Fernando. Sí, porque siendo una X, sí. Muchos se pusieron antes. Sí, un montonazo. Yo, por lo menos seguro que hay 10 o así. Pues no lo sé, Esteban. Yo, verá, hay varias teorías, porque dice que unas teorías dicen que fueron los que lo apoyaron durante la huelga, otros dicen que es como que no, como lleva 2 meses sin participar, porque como este hombre siempre está de vacaciones, de viaje. Arder, mira, ha entrado Fran fuerte. Pues ay, entonces, claro, hay varias teorías, pero eso es un chat que ellos tienen en común, lo de Jamir América, y por ahí se ponen de acuerdo. Golosa sigue siendo golosa. Eso sí. ¿Qué tal estás, tieso? De vacaciones, ¿no? Joder, ¿cómo te lo pasas, macho? ¿Cómo vives? Muy aburridos estamos aquí, sí. Perdona, estamos. Que tú has empezado a trabajar hoy, ¿eh? Perdona que dice. Dice, ¿cómo te lo pasas? Y has empezado a trabajar hoy. Calla, que todavía no estoy yo con la mentalidad. Nos pusimos Dante por una temática de grupo. Mira.
Un saludo, mi niño hermoso. ¿Cuántos sois con el nombre? ¿10 o así? Yo, he hecho con la cuenta que me dejó Virgo, saca las apuestas ahí en América. Y por lo menos he visto como 8 o 10 seguro. Sí, hay bastante. Suerte para hoy, Nozdani. Bueno, Nozdani yo creo que no necesita suerte, porque yo no sé si tú lo has visto jugar, pero cuando juega es brutal, ¿eh? Es brutal. O sea, los pilotos que tienen allí en América, yo no sé cómo lo hacen, pero tienen unas manos, tienen unas habilidades. Sí, sí. Para, por ejemplo, darle la vuelta a ciertas partidas. Y mira, ve, Mañico, felicidades. No, es por molestar, no, Esteban, nunca. Además, ellos tienen, ya te digo, allí en América tienen un chat en común. O sea, quiere decir que ellos se conocen todos, se hablan, y no creo yo que lo hagan por molestar, mucho menos a Dante, obviamente. Pues no, Dani es manco, Francesco. Si mi niño tiene unas manos, vamos, tiene unas manitas jugando y una visión del juego. Aparte que si antes está de vacaciones no le importará mucho, ¿no? Que se hayan cambiado el nombre. Estará tan feliz allá no, donde esté disfrutando. Digo, así que no creo que le importe ya mucho. Ya te digo, ellos hablan entre ellos mismos y claro, obviamente. El Team Jay-Z se pone Jay-Z porque todos los nombres reales de todos ellos empiezan por G. Claro. Y ahí Team Jay-Z. Todos empezamos por J. ¿O no? Todos empezamos por J. Bueno, la confusión está molado, ¿eh? Se ha matado él solo a la mitad del equipo, así que fenomenal. Vamos a dar aquí un basiquito. Y además, de verdad, todos con Jota. Jota, claro. Juanca y Jayce, ¿ves? Todos claro. Con Jota. Si es que ahí no hay confusión ninguna. Sí, sí, eso nos lo dijo aquí en un directo. DJ Abel, lo dijo en un directo, lo del Dante F, que era él. De carnaval sí. Ya adelantado, madre mía, pues ¿cuánto va a estar de carnaval? Gilberto, ¿qué tal estás, amigo? De carnaval ya, madre mía. Hola, eso, sí que eso sí que es adelantar, ¿eh? Ya hice carnaval desde ahora mismo. Sí. Brutal. Bueno, en Brasil, ¿no? Sí, eso sí que es, vamos. Una pasada. El sambódromo ese, ¿no? ¿Cómo es? Sí, 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 lo de Río. Las imágenes de Río de Janeiro y todo eso, ¡buah, brutal! Sí. Eso sí que hay que vivirlo una vez en la vida. Pregunta eso cuántos sí, son en el sí. Team, tengo esa duda. En el nuestro somos 3. Jota, que es el mago de la tech, Juanca, que es nuestro hombre zen, hombre de tranquilidad, y yo, que no sirvo para nada, más que para poner música. Para poner la música de fondo. Que no, todos tenéis. A ver, todos aportáis algo. Y cuando los tres habéis formado un team, por algo será. Mira, aquí está Jota ya. Cuando entra y se oyen los soniditos esos, ese es Jota, seguro. Hola, buenas tardes a todos. Sí. ¿Qué onda, qué onda? Buenas tardes a todos, mago de la tech. Nah. Escucha, eso lo estáis diciendo para que si perdemos que me lleve yo el marrón. Nada. Aquí somos un no, equipo. No. Total, Esteban, yo el DJ. No. Aquí si perdéis es el 33% y si ganáis es el 33%, ¿eh? No. Si ganamos son todos aplausos para Jayce y si perdemos son todos palos para mí. O sea, que olvídate otra cosa. Pero bueno, escúchame, es como debe de ser y no lo quiero de otra forma. Yo siempre tengo que haber un malo a la película y me gusta ese papel. Ah, bueno, si tú lo has decidido así. ¿Has visto? Mira, Francis te dice, Jayce, en el campo del dolor están Ayakos, Minos y Farao. ¿Compra Minos y Ayakos para el templo del control o los tres? Prioridad Ayakos y Minos, sí. Deja a Farao un poco más al lado hasta que no tengas bien los dos últimos templos. Puedes dejarlo un poco más de lado. Además, Ayakos es un personaje que se puede jugar. Mira, yo lo llevo ahora mismo, así que es un personaje que te puede servir también, ¿eh? Así que sí, prioridad esos dos. Ahora perderás Jayce y dirás, no, Ayakos no vale para nada. Pues es que no vale... Tampoco está saludando Gon y Lara. ¿Y quién? ¿Goni? Gon y Lara, te saludo. Hola Lara, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gon, ¿cómo estás, crack? ¿Cómo te ha salido? ¡Hola Lara! ¡Hola!
Vamos a quitar la exclamación. Escucha, y a ver a quién da doble turno. Canto que da 42% de ataque cósmico, que es lo único que da la sombra, pero en Rosario solo 30% de ataque. No haría más daño con Canto que con Rosario, que da daño y no sirve a la sombra. Lo que hereda la sombra es el daño cósmico y el ataque cósmico. La perforación solo te servía para el primer bolazo de la sombra, nada más. Exactamente. Hola, Smohan. Gracias, gracias. O sea, ahí vamos. O sea, para ponerle perforación a Canon, la única forma de hacerlo es ponerle un Doco o un Lune por delante y ganarías mucho daño, pero solo las dos primeras rondas. Lo demás ya sería menos daño. ¿A qué te ha gustado, Laura, cómo te ha saludado, Jota? ¡Hola, Laura! Muy rico. Bien animado, bien animado. Viene Ruiseño, claro que hola, sí. Hola, Juan Diego. Juan Diego, ¿qué tal estás, amigo? Oh, Pepe, se me cierra el juego, Micel, Motorola. Bueno, a nosotros que te vamos a contar que se nos ha cerrado el juego como 50.000 veces en todo tipo de emuladores. Hoy estoy con el móvil, a ver si con el móvil la cosa va mejor. Parece que sí, ten en cuenta que este juego, como es de móvil, yeah, el ponerlo con el, tienes que ponerle el emulador en el ordenador, los emuladores fallan mucho, pero lo único que tiene de bueno, por ejemplo, el emulador de GT Arcade es que te da una pequeña, sí, los puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, por sí, lo demás... Nada, Gon, ya ves. Un Mañico placer. Mañico te saluda, Jota. Hola, Mañico, crack, ¿cómo estás? Mira, lo que pasa... ¡Hola, Mañico! Lo que pasó ayer... ¡Hola, Pau! Lo que pasó ayer con Gon es una de las cosas que queremos hacer en las membresías más altas, ¿eh? También, porque es una cosa que es muy privada. Ayer Gon estuvo en el torneo que jugamos con ETC, Chayan Carlos y Grim. Lo vivió desde dentro. Pues bueno, es una de las cosas que queremos que nuestros miembros del canal, las más altas, puedan vivir con nosotros desde dentro, ¿no? Vivir algo así. Así que mira, que nos pone por ahí que le moló la experiencia, pues si alguien más la quiere vivir, también que es una cosa que no todo el mundo, ¿sabes? Pues no va a estar 100 personas ahí porque no tendría ningún sentido. Pero echad un ojo a las membresías porque está incluida en una de ellas. A solo las más altas esferas, ¿no? Claro. Imagínate. Hombre, también, si no... Imaginaros que para tener el WhatsApp de Jaycee son 100 euros, ¿eh? O sea, olvidaos de pedir el OnlyFans, porque si no, solo no, el WhatsApp... Escucha, cuando haya uno que coja la suscripción de 100 euros, con esos 100 euros compraremos un móvil, otro número, para solo para el canal. Correcto. Ah, no, la vida privada de la gente, que separarla del mundo de Saint Seiya. A ver, porque, obviamente, porque cariño, luego, lo estoy diciendo de broma. No, porque si no, luego la gente te pregunta, oye, ¿qué gallumbos llevas? O ¿cómo cosmeo Serafina a las 4 de la mañana? ¿Sabes? Entonces, por eso hay que intentar separar un poco, ¿sabes? Sí, yo aunque no lo parezca, también duermo. Que porque has perdido contra You el lunes, ¿sabes? O sea, que con lo cual, mejor la vida personal se puede mejor separarla del... De juego. Hombre, obviamente, pero eso la gente lo tiene que saber, porque... Hay gente que lo sabe, yo, gente que no. A mí jamás se me ocurriría. Hombre, de todo hay en la viña del señor, cariño. Ya hay que ser muy, muy, muy para preguntarle a alguien a las 3, a las 4 de la mañana o a las 2 incluso. Oye, mira, perdona, ¿cómo conmigo o qué equipo me...? Hombre, obviamente, claro, tendrá que claro, ser bien, en horario laboral. Tenemos mucha gente que es la de Latinoamérica, gracias a Dios, y para ellos las 2 de la mañana nuestras son las 6 de la tarde suyas. Entonces ellos igual no son conscientes y de que te están escribiendo a estas horas aquí. Entonces no lo hacen con mala intención, pero igual son las 2 de la mañana, ¿sabes? Mira, pero tienen que tener también en cuenta eso. Mira, te pregunta Luis Ramírez. Espera, que ahora contesto un par de cosas. Jaycee, ¿es más ballena? No. Nuestra cuenta yo creo que andará un poco por encima. ¿Qué cosmos debes ponerle al toro divino para que meta madrazos? Tienes que ponerle barrocos, tienes que ponerle perlas de naga, buscarle crítico, vida y perforación. Y con eso ya iría bastante bien. Y otra cosa que le quería decir a Jota, has visto, que es que lo hablamos el otro día, de no escondido a Lloros precisamente por esto. No lo puede controlar. El primer control no entra, pero sí la ralentización. Y habéis visto que aquí me lo ha ralentizado. O sea, Hypnos no puede controlar a Lloros en el sentido de que no le puede poner las pesadillas, no entra en pesadilla, pero sí la ralentización. Y aquí habéis visto cómo me lo ha ralentizado. Pues yo aquí ya me ha fastidiado la estrategia. Pero que ese, lo del ralentizar, entra siempre. Lo hablamos el otro día, no sé si te acuerdas, Jota. Se ha ido Jota. Bueno, pues nada. Casteando, inconsciente. Sí, casteando, te imaginas, el Jamir de China.
Pero ese sería más pronto pero todavía, chino. ¿No? Claro. O sea, un paso más. No solo casteando el camino de China, sino además en chino. Pues os diré. Un paso más allá. Os diré que estaba hablando con Bruno, ya sabéis, el que lleva cuenta de Acol. Para. No uso ni la timidez en esta partida, me estoy distrayendo hablando. A ver si me puedo crear una cuenta china para traeros cositas también. Y es que lo del servidor de pruebas es una locura, es lo de intentar conseguir una cuenta. Estaba preguntando, pero no te imaginas. Y dicen que eso es prácticamente imposible. Sí, ya lo supongo. Estaba por ahí informándome. Muy complicado eso del servidor claro de pruebas. Se va a ver sangre. No, sangre no, voy a explicar por qué. Porque yo y uno de mis niños, también mis amigos, de hola de mi cariño, de la antigua legión donde yo, de vamos, la legión que yo estoy, la de Elysium, estaban ellos antes, estaba Giu, Steph, estaba Faki, lo que pasa que eran más abandonados. Jaycee me dijo que me iba a meter en su legión, me mintió. Oh, y me quedé afuera yo. Todavía no sabemos nada, solo yo no es sé ballena. Nada. Yo solo. ¡Qué broma! Ah, vale, digo, yo solo. Ay, cómo se nota que eres de Valladolid. Yo solo la visa, placa. Si no necesito ni legión. Hola, Clan, mi vida. Pau, sí, eso es. Saludos de Miurgo, saludos Smiling, Clan Chewbacca, a todos los que vais entrando. Bueno, ya queda poquito, 18 minutos para enfrentarnos contra Yu. Vamos a ver qué tal sale la estrategia. Reiniciaré todo, como siempre. Jota, ¿ya estás preparado? Escucha, nos ha escrito Yu. Sí, nos ha escrito Yu y nos ha dicho que no le metamos un 3-0. ¿Lo dices en serio o no? Sí, yo le he dicho que no estamos tan confiados, que conocemos su talento, que sé que no va a ser un 3-0 y que veo el equipo, o sea, la partida 50-50, aunque sé que tenemos más stats. Y luego nos pone que somos muy buenos jugadores, que no está confiado y... Mira, casi como Don Antonio. Sí, eso, y que gracias por tenerle en consideración y que espera que si vamos a partidas largas vamos a llevar ventaja. Básicamente, eso es la conversación. Bueno. Yo ya te he dicho, igualmente, Green, cariño. A tope, que no hay que confiarse, que parece una cosa y luego nunca sabes. Así que... Hola, no, Reino. No me gustan los mixers menos de 13, ya lo sabes, yo lo veo muy peligroso, lo veo al 50% y yo no estoy, tengo tanta confianza como otras veces, ya lo sabes. Mm. Ya lo he hablado contigo en privado. Grim, suerte para ti también. Bayou, sí. Que sí. Es uno de los cuatro mejores jugadores europeos. Saludos a todos los que vais entrando, Reino. Y además, mi niño, son un encanto, sinceramente, son un encanto. Tanto Yu como Steph son un encanto de niños, ¿eh? Yo con este no tengo que hacer, con Yu hablo más veces. Contra un bot, creo. Pues no me acuerdo. ¿Contra quién? Sí, da igual, a quién le importa, qué más da, si es un 3-0. Es que da igual. Bueno, pero o sea, sí. Nadie se acuerda. Si Gary lo pregunta, tú lo respondes. Si Gary lo pregunta, tú lo respondes. Yo te lo respondo. Joaquín juega contra uno que va a perder 3-0. Yo no tengo ni idea contra quién juega, no me suena. ¿Eh? Madre mía. No lo sé. No me acuerdo. Es que son de esos enfrentamientos que no miras. Nadie lo sabe, o sea. No miras, porque. O sea, sé el de grito. La gente me fatiga, pues está por él, pero no mira por el rival. Claro, no, yo... pero hay que tener. Juega contra Cañé. Eso es. Pero un gran respeto y toda la admiración por toda la gente que se clasifica entre los 32 primeros por de Jamie, supuesto. Porque no es fácil, gente, no es nada fácil. Me acuerdo el de Grace. O sea que respeto, admiración y vamos, la mejor de la suerte, ganen o pierdan, porque no es fácil clasificarse a Jamie. Igual todo el mundo sabe que acá el mejor soy yo, igual, así que. Obviamente. Sí. Ten cuidado que cuando diga eso, J te banea, ¿eh? Te voy a banear, pero enseguida te voy a quitar el mod y te voy a quitar los permisos del Discord. Pero no tengo mod, así que... Pues entonces te voy a quitar los permisos del Discord, nada más. ¿Has escrito por el chat, Arbo, que te lo doy? Hola, Arbo, ¿cómo estás? Escribe por el chat y te lo pongo. Bueno, yo os dejo, chicos. Uy. Un momento, os dejo, chicos, porque esto ya es para gente con manita y gente con inteligencia y yo aquí, Benjamín, no pinto nada. Toda la suerte de este mundo, estaré apoyando, tanto yo como todos los que estamos en el chat, te estaremos apoyando y os veremos ganar. Vos pintás todo, pero en mi vida.
¡Ay, qué bonito! Claro, claro. Claro, y la experiencia Jota, dijiste que bonito a Jaycee, tú también. Jota, dijiste que bonito a Jaycee. No, Arbo, okay. Arbo, eso ha sido muy bonito, de verdad, ¿eh? De verdad que ha sido muy bonito. Escribe por el chat, Arbo. Escribe algo, lo que quieras. A ver, un segundito. Que no te pillo por aquí. Bueno, chicos. ¿Ves? Esto es un equipo. Yo digo que te va a quitar el mod y Jaycee te lo quiere dar, ¿ves? Somos un equipo compenetrado 100%. Mira, que conste, Jota, que gran parte de la razón del por qué estoy acá hoy es por vos. Es porque yo... ¡No! Quiero... Es así. O sea, estoy acá por vos, porque sé cómo sos cuando estás en Jamir y estoy para tranquilizarte y decirte que todo va a salir muy bien, ¿ok? Gracias, Arbo. Se te agradece. A ver si intento decir menos tacos gris, hoy. Tu pepito gris. Es total, no, sí. Siempre, ¿sí o no? O sea, ustedes... No, que luego dicen que luego la gente dice que yo me meto contigo. No, yo siempre digo que tú eres mi pepito gris y que me tranquilizas mucho. Eso se lo he dicho a todo el mundo, o sea, que quien diga lo contrario miente. Yo me salgo, muchísima suerte. Gracias. Y lo veo ganar desde las gradas. Gracias, Vir. Escúchame, Vir, que sabemos que ahora estás escribiendo a Yuke de tu legión diciéndole que revientales el culo a esos tres, no sé qué, que te conocemos. A Fakir, le está escribiendo Fakir, dale los consejos a Yuke para que le reviente el culo a esos tres. Está claro. Está claro en el chat. Y clan, mi niño lindo. Más bueno, chao. Se te escucha un poco se te escucha un poco raro a veces, Jota. No sé si tienes el micro por ahí. Tengo auriculares nuevos, tío, no sé. A lo mejor que te eso. O no, que te con la cazadora o lo que sea, a lo mejor. No, esta vez no. Esta vez vale, no. Vale. Pero yo lo oigo bien, ¿no, Jota? Vale. ¿Ves? Mi pepito grillo me oye bien porque está en mi conciencia, ¿ves? Ahí ahora está. Sí, ahora sí. Sí. En tu corazón, bebé. No te oigo mal a ti, Jaycee, y a Arbo le oigo bien, o sea que no sé si vas a ser tú. Pues a lo mejor. Jaycee, nos tenemos que un día sentar y te doy una mano con algunos temitas que veo que tenés con el streaming. Sí. A veces con el audio, a veces con la pantalla, así te doy una mano, ¿ok? A veces, todos los días. Jaycee, eres tú, hazme caso, el del sonido. Ahora sí que ya te lo corroboro. Escucha, ese es el mayor problema que tenemos con el equipo, el streaming, el audio, el emulador, eso es lo que más nos falla. O sea, que cuando estoy escribiendo sobre todo con eso, bro. Dice la gente, es que si no está en el metro se oye raro. Nexus, ¿qué tal estás, amigo? Qué bien que pasaste por aquí. También Michu. Debe ser alguna configuración que tenés mal en el Discord y en el OBS. Sí, seguro. Porque yo, o sea, en el stream se escucha raro los que están en el Discord, pero a vos se te escucha bien. Pero si entro al Discord es al revés. A ellos bien y a vos raro. ¿Entendés? El mundo sí, al revés. Aquí yo te veo mal, Jaycee, también, ¿eh? Pero me árbol le veo perfecto. O sea, para entenderme, como... sí. O sea, pero que sí me entendéis, sí, por lo menos. Para entenderte, sí. Ah, bueno, sí. Y eso sí. Eso. Vale. Bueno, por lo menos, pues si no me entendéis ya, apaga y vámonos. Luis, muchísimas gracias, amigo. Vamos a intentarlo con todo. Muchísimas gracias. Si pueda, Jaycee, yo te hago un super chat. Eso te... Nada, no tienes por qué hacerlo. Claro. Eso, bro. Bastante ayuda ya. Nada. Mira, has visto que el dragón últimamente se juega más también, ¿eh? Ah, yo lo he sacado porque... Por no jugar tampoco así alineaciones que vamos a jugar luego, pero lo estoy viendo cada vez más. El dragón está roto. Si escucha, marcamos tendencia desde el pasado Jamir, lo viste, sí. ¿No? Sacamos el dragón y ahora lo saca todo el mundo. Sí, pero que... El Shiru es como por... Es épocas. Como te digo, es como por temporadas, ¿entendés? O sea, como ahora está Shura, que hace daño en área, entonces el Shiru contraataca más veces. Es por temporadas, ¿entendés? Como que... Total. Dependiendo del meta, va como... El Shura, el Oneiros, el Thanatos, el Manigoldo, el equipo tanques te lo desarma. Te lo desarma entero el equipo de tanques. Exacto. Cosa que tal vez hace un par de meses no era tan así el meta, ¿entendés? Era más de... Más single target, como Switch, todo eso. Eso es. Sobre todo así como lo tiene Jaycee, con el Sion protegido, el Manigoldo fuera, eso es indestructible, bro. Indestructible. Sí. Mira, lo tiene casi igual.
aquí. Ah, está Michu en el chat, mira. Sí, 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 ha pasado. Esa es la más grande, esa es la más grande que hay en el mundo. De mi legión, más maja. Más maja. Dragón y Shion Sapuri, sí. Esto no pasa de moda. Ay, Michu, mi niña linda. Como estoy Gavir, ya verás la que liamos aquí. Tengo marcada la sombra y Manigoldo. Cuando se transforme, rebotará daño. El dragón lo revienta, el dragón lo revienta cuando se transforme. Hey, gente, pero ¿qué onda? Son 83 y hay 58 likes. Eso feísimo. O sea, eso feísimo. Mal ahí, ¿eh? O sea, mínimamente 70, mínimo. Mínimo. Mira, a ver. Terrible, lo que cura. Terrible lo que acaba de hacer. Sí, pero mira. Sí, pero mira que. Mira, reventado. Sí, sí. Mira el qué, mira, reventado. Mira que tenemos energía todavía nosotros para hacer algo. Aquí, y ahora ya no. Uy, pobre. Pobre, sí, ya no. Ay, te lo mata, te lo mata. Bueno, había un tirito. Nada, esto está ganado. Sí, pero. Esto está ganado. O sea, ahora tiras tú la de tres y le reventas todo. Está marcado con Oneiros, pero bueno. Vamos a hacer esto. Está marcado por Oneiros. Sí, sí, sí. Pero por lo menos recuperamos vida. Le rebotamos un poco de daño. Ahora voy a hacer esto, fíjate. Ejecutar a Manigoldo, ¿no? Y matas a Oneiros con Canon y Gigi. Sí. ¿Habéis visto que esta alineación tan extraña tenía una oportunidad? Es que confunde. Entonces es... Oye, tiene el libro de los muertos en Canon, ¿no? A ver, super tech aquí. ¿Qué libro? No. Tenía un montón de escudo, no sé, sería del dragón, pero ya como estaba muerto, pensé que... Lo de los muertos en Canon. Llegan a poner eso en Canon, boludo. O sea, hay que... No, yo, hay gente que lo lleva y pega que no vea así en el late. Sí. Yo creo que eso es más dependiendo del equipo que está jugando, no tanto del personaje individualmente, me parece. Vamos a recuperar un poco de vida, aunque no vamos a comer el rebote. Porque, por ejemplo, en este equipo mucho no te serviría, ¿entendés? El libro de los muertos, porque como está Shiru, están todos tanqueando. Sí, en este equipo quizá no. No te serviría el libro de los muertos acá. Bueno, pues alineación rara que gana. ¿Sí? El dragón está roto, bro. Nah, anda, mira. Piluja. Piluja, GG, es colega también de la legión de Inf. Hola, Piluja, GG, bro. Bueno, ahora sí, voy a reiniciar esta vaina. Nos vamos a echar una pelita de avatares. Poniéndose contento por ganarle un free to play 9. No, terrible. No me pongo contento, simplemente le doy GG a un conocido de la comunidad española, del canal de Cardi, a Legión de Cardi. Yo hablaba de Jace igual. Sí, está hablando de mí. Ah, bueno. Jace se pone contento cada una que gana. Si gana un hiper de 3, es normal que se ponga contento. Seis minutitos nos quedan. No tendría nada de malo, ¿no? Porque sería raro que te pongas contento cuando pierdas, ¿no? O sea, sería medio. Ahora, escucha, yo hubo un tiempo, te lo digo en serio, hace como 2 o 3 meses, antes de que nos juntáramos Jace y yo, que Jace era el mejor jugador que había en Europa, pero de largo, ¿eh? Y no te lo digo porque sea de mi equipo, lo era. Ajá. Y no sé de allí para aquí qué pasó. Y luego ya la fama me pudo. Ahora se ha vuelto el mejor youtuber de largo de habla hispana, junto con Arboria y con Cardi y con Akat, y con Pecho. Pero de verdad que antes era un jugador que yo decía, joder, tío, qué pedazo, cómo juega este cabrón. Cuando yo estaba enfrente de él. Y ahora ya ves, ahora ya se pone contento por ganar la piluja. Y antes le ganaba a Fakir 7 veces por día. Y ahora te tengo a ti. Conformamos con tan poco nosotros. Y ahora me tienes a mí, que claro. yo era el único que de vez en cuando te podía ganar. O sea, Fakir y yo, y luego el resto eran farmeados todos. Claro, por eso ahora estás aquí. Y yo de vez en cuando, yo de vez en cuando, que tampoco tenía un win rate demasiado alto. Que la Tech los acompañe. Muchas gracias, Edu. 6 minutitos, gracias, sí. Edu, sí, Azael.
Queda ya poquito. 4. Pide tu hora de descanso en el trabajo, bro. Vente para aquí a comentar un rato. Joder, es que ahora ya, claro, será muy prontito por allí, de una semana normal. La 1 al mediodía. La 1 por allí, va, muy pronto. En México, la 1. Sí, Jayce era buen jugador antes, ahora no, ahora ya menos. No. Antes, no es que sea mal jugador ahora, es que antes era el mejor de todos. O sea, yo os lo digo de verdad, era el mejor, para mí era el mejor de toda Europa. Pero bueno, ahora tiene otros caseres, ya no está tanto entrenando test, no está tanto entrenando, no juega tanto galáctico serio, entonces claro, por eso normalmente las habilidades se pierden, pero igual que yo he jugado media hora en un mes. Claro, nos dividimos, o sea, también, nos dividimos. Yo el mes pasado tampoco, o sea, yo el mes pasado era un farmeador y ahora soy uno más, ahora Juanca es el bueno, que es el que liquida a todo el mundo. Jonathan, ¿alguien me recomienda a alguien que venda cuentas de SSK? ¿SSK es SSA? ¿Coach? Sí, o sea, sí, este, sí. ¿No? Buah, pues en Epic normalmente suelen publicitarse y de todas maneras en mi Discord hay un apartado también referido a ese tema, pues si le quieres dar un ojo, ¿eh? En el Discord mío la gente sube a veces si dice Jonathan qué tipo de cuenta quiere, claro, de qué también. Nivel y tal, podemos claro. hablar algo. Yo tengo unas cuantas que conozco en venta. También eso es más fácil. La de Meta antigua con Mixer 8 tiene buen precio, es buena cuenta, está en mi legión, una legión muy top. Está en venta, si le interesa que nos pregunte. Entre otras cuentas también. Claro, la cuestión es eso, en qué rango quieres estar, cómo te mueves. Claro, es una cuenta... la de RIM, la mía antigua, también está en venta. Esteban dice, ¿Jayce nunca fue free to pobre siempre? No, mira, yo con mi primer, o sea, con la única cuenta anterior a esta, jugué Jamir, con un Mixer, no sé si 7, 8, ya no me acuerdo. Y con personajes que estaban a medio armar. Y jugué mi primer Jamir. Con 1 millón de cupones. Bueno, 2 minutitos, Jota, ¿eh? Vale. Ahí estamos preparados. Ya me voy preparando. Ya un segundito que pongo a farmear acá en el 7 y ya. Lo ponte a farmear en Jamir, déjate ser. Ponte a farmear en Jamir, no en el 7. Bro, esa es la idea. Ya voy. Bueno, que todo vaya bien. Mucha suerte. Gracias, Juanca. Buenas tardes a todo el mundo. Gracias, Juan. Gracias, Juanca. Se te va a echar de menos. Nos va a faltar la música aquí, bro. Sí, no pasa nada. Yo estoy aquí, lo estoy escuchando y viendo, ¿vale? Ajá. Mientras que hago papeles. Así es, Nexus. Si llegué, oficialmente estoy comiendo. Bien. ¿Cómo estás? Provecho. Mira, dice Nexus que en el primer Jamir efectivamente le ganamos a Pipo con mi cuenta. La cuenta de Pipo la ganamos con mi cuenta. Un Mixer 8 que tendría Mixer 12 o algo así, le ganamos. Míticos enfrentamientos. Ahí te contesto, Denis, ahí te contesto. Bueno. Nexus, por ahí. Hola, Nexus, bro. Crack, ¿cómo estás? Míticos enfrentamientos, y tanto que sí. Y perdiste contra el Xixia, me acuerdo, 3-2, tío. Me acuerdo esa en partida. La siguiente, sí. Es que el Poseidón te faltó ahí al final, la última, tío. De todas maneras, vaya 2 enfrentamientos, para una cuenta como la mía, madre mía. Sí, terrible. Bueno, pues queda terrible. Poquito, venga. Poquito nos queda. 50 segundos. Antes había uno que se llama Fucking Madrid, sí. Luego se llamó Débil y ahora le perdió la cuenta ya esa cuenta, no sé cómo se llama. Ahora se llama, ¿cómo se llama? Ahora es 684, puede ser, o 682. 682. 682, sí. Eso. Cuenta buena, también esa. Y esa cuenta era la leche. El Fucking en su momento era uno de los mejores también, me acuerdo. Sí. Dejó huérfano a la comunidad española. El Fucking, aparte de su forma de transmitir y su forma de su lenguaje, la doneta, no sé qué. Tenía otro talante para transmitir. Yo me reía mucho con Fucking, la verdad que se le echa mucho de menos, tío. Venga, 10 segunditos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos al lío, ¿eh? Venga, como sabéis, ya sabéis, nos vamos un ratito para elegir alineación. Y cuando esté todo listo... Tómate todo el tiempo del mundo. Volvemos. Tómate todo tu tiempo.
Ok, Frost. Pues ahí vamos, Frost. Espera. Piensa bien el tema de la energía, hay que pensarlo. A ver, espérate, vale, puedes activar, sí. Sí, porque Artemisa en casa te va a dar otro puntito. Otra energía, exacto. Caza y... Caza y al huevo, claro. Y rebobinamos al huevo. Ahora, el tema es... Tenemos tres de energía, no. Hay que activar. Activar, sí. Sí, activar. Espero que no se quede canon en medio. No. Ah, menos mal, porque si no eso se hubiese... ¿Y lo la jugamos pegando a la Pandora aquí? Venga, vamos a por Pandora, ¿eh? Va a recuperar vida luego, eso sí, porque si muere... Sí, pero igual te llevas a los dos, puede ser, ¿eh? Sí, en teoría. Uy, no. No, esconde y asegura tu kill, sí. El problema es que se cura ahí. Ah, no, bueno, no se curó tanto. El tema es que la va a esconder ahora, supongo. Tienes. Igual, el año es plus. 7 energía tiene, ¿eh? Al que hay que matar urgente es a Hashun, ¿eh? Es urgente. Porque si no, ese canon, sí. Si no, va a ganar solo la partida. Nah, ese canon está muerto. Ha pasado, bro. O sea. Me ha pasado. Y... Aquí va a poner resu y rebote. Sí. ¿A por quién vamos? A por Pandora. ¿Cómo no? La va a curar, te digo, ¿eh? Solo tenemos igualmente un ataque. Igualmente la va a curar. Solo tenemos un ataque, ¿eh? Sí, igualmente la va a curar. Está bien, dale, a por Pandora. Pureta y resu. En la próxima ronda de ahí sería bueno darle el... ¿Cómo se llama? El miso. Bajarle el consumo a Suikia. También. Y poner el miso para hacer más daño. No ha resucitado a nadie, ¿eh? No puede, si lo has matado con... Vale, es con Sura, es verdad. A ver, la energía son dos. Poner el miso a Sura para hacer más daño. No, espera. No le conviene que le saque los pies a Yoros para doble turno a Sura. Sí, tenemos que quitarle. Pero podemos dar el miso y hacerlo con Artemisa. ¿O no? ¿Preferís abrir Virillo? ¿Le quito los pies, sí o no? ¿Le quito los pies, sí o no? ¿Le quito los pies? Quita los pies. Vale. Baja el consumo a su Ikkyo. Baja el consumo a su Ikkyo. Apunta a Hashun, a ver si le quitamos la cureta. No apunta a nadie. Y ahora por Gashun. Con la de dos. Bueno, buen daño. Cinco de energía. Ahora pondré otro secreto. ¿Qué habrá puesto, no? Qué raro que no haya saltado. ¿Un destrozo habrá puesto? Es una resu. No, una resu no, porque habría saltado aunque lo hubiera matado Sura. Ah, cierto. Tiene que ser un destrozo. No tiene otra cosa que ser. O eso o un... Tampoco es veneno. Tampoco es veneno. No. Eso es una conmoción. Para el suikio. Bueno, está claro que va a ir a por Sura, ¿no? Ajá. Uh-huh. Le tenemos que haber puesto el miso a Sura. No, porque se hubiera ido igual. Ah, es verdad. Con lo de tú. Sí. Como que va a esconder a... Exactamente. Que aguanta, ¿eh? 4. Sí, aguanto. Bien. Exacto. A Pandora, es el único que te queda, ¿no? Básico, le meto el bombazo. Tira la de 3, si te has reducido la energía, va a tirar la de 3. Sí. Tengo más posibilidades. Tengo más posibilidades de matar a quién. Esta tiene frutos, a ninguno, sellos. A ninguno, frutos y sellos, ninguno. Y este no.
Yo iría por Camus. Yo iría por Camus. No. Dale a Pandora. ¿Pero por qué? Porque si no se cura, si no se cura, claro. Si no se cura, claro, claro. Yo quiero por Pandora. Y vas a rematar con Artemisa después, en dado caso, ¿entendés? Por el caza, ¿entendés? Acá en teoría te tendría que ir a por Shura, en teoría. Esperemos que no lo congelo. Ojalá que no. Lo congelo, la puta madre. ¿Cuál es mi Suikyo? Sí. ¿No queréis poner a Shura? No, a Suikyo. No, a Suikyo, así que si ya está congelado. A Suikyo. Atacar con la de dos a Pandora. A Pandora. A Pandora. Lanzar la de dos. Yo ya tiraba Camus, ¿eh? ¿La confusión? No, espera, escúchame. ¿Tienes energía para tirar la de... la de tres luego con... No, pero escúchame, tira un básico, porque si no te cuesta 5 tirar con Suikyo, ¿eh? Ah, es verdad. Tienes razón, Jota, tienes razón. Ya está. Bien. Chichi. Chichi. Bien. Voy a hacer básicos. ¿No? ¿O le meto el bombazo? No, tira el bombazo. Vale. O bueno, tira básico si quieres. Te has con el miso, igualmente. Sí. Y con la Artemisa, con los cinco, los cuatro golpes de. Los cinho golpes que te quedan de. Vale. De Artemisa también. No va a morir. Artemisa no. Artemisa no tiene daño cero. Vale, se rinde. Bien visto, yo, bien visto. Bueno. Nos vamos, ¿eh? Ahora volvemos. Me sirve. Bueno. Repite. Frost contra Frost. Bueno, vamos a poner revivir. Va a esconder a Ofiuco, calculo. Y muteate a Jesse, please. Vale, ya está. Ya era lo que quería saber. Listo, gracias. Ha puesto solo un secreto y ya se le ha activado, ¿eh? Era la curación. No tiene secreto básico, ahora. Básico. ¿Por qué no tratamos de ir a por Pandora? Sí, aquí saca el arma Pandora. Sí, porque congelar no, porque te va a ver el daño, ¿me entiendes? Que vas más rápido. Ahora sería abrir con manigoldo. Con manigoldo, quitar y quitar. Abrir con manigoldo y quitar y con los dos lo, con Caín y con el otro hielo. Con Caín, hay que hacerle un básico. No, escúchame. Escúchame. Aquí con este hay que tirarle un copo a Hashun y con los otros dos quitar. Sí. Porque el Camus divino. Muteate, Jayce, porfa. O a Fiuco. Vale, ya está. Está bien. Ya está, vale. Tiene las patitas frías de momento, Fiuco. ¿Has entendido lo que te decía? Sí. Quita copo. Sí, a Hashun y a... Al toro primero, sí. Que más da, ¿no?
Toro. Primero Hashun, siempre. Primero Hashun, que se queda de turno. Eso es. Es más, que se va a congelar el toro, calculo. Si, es más, si igual... Si se congela el toro, el básico al Camus Divino, te digo. Eso es. Si no, igualmente voy a tirar el copo a Camus Divino porque tenemos doble turno con el... Si no nos mete hielo dorado, tenemos doble turno igualmente. O sea, le quitaríamos las patitas con Hashu. O sea, al dar el doble turno se le quitan las patitas. ¿No o me equivoco? Espera. No, va a pasar que... Ha quitado, no ha atacado. Ha quitado las patitas a... O Fiuco. Pues quítale las patitas tú también. Sí, al... Al toro. Quiere poner la Resu. Está claro, en... Le podemos volver a dar doble turno al toro si queremos volver a sacar alma, ¿eh? Exactamente. Ahora en teoría el alma de él, se va a morir el alma de él porque viene canon y después de eso volvés a sacarle a Pandora. Eso es. Escondido, qué bien leído. Porque ahora va a poner Resu, ¿vale? Claro. Bueno, entonces habría que... Sacarse a Camus Divino. Sí. O a Hashun para que no tenga doble turno. No, al Camus está bien, ¿eh? Porque sin el hielo de él, ahí se pierde mucho poder. No, hay que quitar a Hashun para el doble turno, hazme caso. El Camus luego va más rápido, no hay ningún tipo de problema. Doble turno al toro. Sí. Doble turno al toro. Sí. Eso es, y sácale el alma, dale básico a Ofiuco. Sí. Ahí se congeló. Bien, mal visto. Yo tenía esa duda, ¿ves? Sobre eso te había dicho. Uf, lo de Caín. Pero... No, no problem. Tiraba a Fiuco siempre. Podemos esconder, ¿eh? Si queremos. Sí, pero no ahora, tenemos la unidad, bro. No, digo no a él. Digo que podemos esconder. Yo escondería a Manigoldo una vez que Canon ya tenga más de 15. Tira la E2 a Hashun. Yo tiraría la E2 a Hashun. ¿No tiene doble turno el Hashun o el Canon o no? No. No, creo que se ha quitado alguna. ¿Aquí qué está pasando, bro? Porque, ¿y si le intentas poner los pies a los pies? Silénciate. ¿Por qué va más lento su Camus? Porque vos sacaste hielo en la ronda anterior. Pero igual atacaste, te tienes que reducir. Ah, vale. No. Ataco o básico. Con el dedo. Tienes que atacar. No congela a nadie, en serio. A nadie, ¿eh? Es más, descongeló. Está bien ahí. Y a nosotros nos congeló... No. Tírale un copo al Camus Divino. Y esconde a Manigoldo aquí. Bueno, esconde. No. Esconderlo al Mani es una vez el canon tenga 15 marcas. Ahí es esconder a Manigoldo. Vale. Qué mal hemos jugado esta, ¿eh? No, a ver, es un tema de velocidades, ¿entendés? Es un tema más de... No es de que si mejor o peor... También hubo mala suerte, entonces ahí no se congeló nada. Sí, que se me olvidó que el Cosmo era al atacar. Se me olvidó esa. ¿Ataco? Pega. Sí, tienes que pegar, sí. Congela el de su Camus Divino con tu Camus normal. Sí, aquí tenemos que tirarle... Sí. La de dos. Sí, sí. Por ejemplo, ahora sí puedes esconder a Manigoldo, ¿ves? Porque ahora sí, el canon ya tiene doble turno. Tiene doble turno. Va a ser básico. Va a tener las 15 marcas y ya. Más que a Manigoldo, escondía nuestro Camus de C, ¿eh? Para que no nos lo congele con su Camus normal. Si mata a Manigoldo con Canon, está Caín. Sí, por eso. Esconde a tu Camus normal. O sea, tu Camus de C, perdona, para que no te lo congele con su Camus normal. Yo es lo que yo haría. Bueno, también es otra opción esa también. Y tírale a E2 para poner marca escenaria. Marca escenaria. En Camus Renacido, hacerlo. Bueno, ya, buen daño. Ya tiene un escudo de la leche, lo único. Buen daño. No le hizo nada, Jota. Buen daño. Pero ojito.
vaya por quien vaya hasta Caín. Mira, aquí yo te digo, espérate. Ahora que actúe el muteate. Doble turno a Camus Divino. DC, ¿no? Sí. Le sacas la congelación y tienes para congelar. Si es que actúa Caín. El problema es que se va a morir. Se va a morir Caín, me parece el problema. Aquí. Ese es el problema. Pega la de tres. Tengo que abrir. La de tres. Abre. ¿Abrir? ¿Sí? No, abre. Tienes que ser inmune. Abre, claro. Abre. Si estás curtido de vida, abre. ¿Pero qué me estáis diciendo? ¿Que la de uno para ser inmune? Sí, la de, ¿no? La de uno. Es que me habéis dicho la de pegar antes. Congele la de Camus Divino, güey. No sé si se congelen. Sí. Tiene copos. Sí, da igual, que intenta congelarlo porque está sin copos. O sea, esta es la que si le hemos limpiado el... Nada. Ah, puta madre. Te dije, no creo que se congele, está sin copos. De todas maneras, ¿a quién congelas? Sí, esa era la historia. El tema es que no se vuelva a congelar ahora, no se tiene que volver a congelar el Camus Divino. Ah, congelar salió. Ríndete. Ríndete, bro. No. Dale hasta el final. Dale hasta el final. Hasta que no se acabe, no. A nosotros no nos limpia nada. Si nos gana, él ya no tiene Frost, ¿entendés? O sea, ni Ofiuco. Sabemos lo que le queda ya también. Ni Hashun. El equipo de los dioses, ya sabes, y luego un brillo. Sí, va a jugar algún brillo con Shura, algo de eso va a jugar. Es más, creo que ese brillo creo que te lo va a sacar en la que viene. Ahora hay que pegar, ya. Y ahora sí. Agradecer, ¿no? Ahora en este momento a los que están ahí en el chat. Bancándonos. Nah, no le quitamos ni el escudo todavía. Bueno, yo creo que ahora sí. Ahora ya sí. Yo estoy con Jota. Tanques. Sí. Dioses. Va a esconder a Manigoldo, supongo. ¿A Manigoldo para qué? Sí, creo que no. No. Déjalo que lo esconda. Tenemos que sacarle. Si él no lo esconde. Sí. Y lo está pensando, me parece. Lo está pensando. Sí. Sí, ¿eh? Pues se ha equivocado fuertísimo. No, está bien. Horrible. No, estuvo bien eso, bro. Estuvo bien. Eso se ha equivocado fuertísimo. Sacar el alma a Oneiro. No. O sea, sí, sacar el alma a Oneiro, sí, pero aquí. A ver, no, ¿qué sí. Es esto? No, sí. Dale doble turno a Caín.
Doble turno a Caín. No, no, espérate. No, espérate. Tira básico. Básico, al hacer sí, básico. Alma y tira abrir. Básico. Alma y abrir, sí. Lo que sí, a ver. Hay que esconder a Caín, me parece, para que no te lo marque tan a todo. Exactamente. Sacamos el alma a Oneiros. A Oneiros. A Oneiros. Ahí se ha equivocado fuertísimo. No sé por qué me causa gracia cuando lo dice José. Tenemos una energía para abrir con Manigoldo. Ya no tenemos energía para las otras cosas, ¿eh? Ya, ya, lo sabemos, lo sabemos. Tengo calculado, Jayce, tranquilo. Mirad cómo está nuestro Toro y nuestro Manigoldo, ¿eh? Madre mía. Ya no se quedan de comer a estos. Poneme bien la cámara, porfa, si puedes. No tiene energía, ¿no? No. Al Toro, ¿no? El básico al Toro. Sí, el básico al Toro. Nos ha matado a Manigoldo. Lo mató. Congela el Toro, congela el Toro. Si lo puedes congelar de un básico. Sí, sí. Ah, la resistencia. ¿Qué coño vas a congelar? ¿Tírale la marca a quien tiene bien la marca? No. Thanatos. Tira la marca a Thanatos. El Manigoldo es más rápido que nuestro Toro, ¿no? Sí. Vale. El problema es que no le podemos dar doble turno. Acá sí, yo le daría el doble turno a Caín, te digo. Sí, porque se va a esconder Manigoldo. ¿Te han protegido? Manigoldo. Ataca. Y se cura. Doble turno. ¿Doble turno a Caín? Sí. Pegar a la sombra, a la... Al alma, sí, sí. Llévatelo, ¿no? Haz algo bien por hoy. Vale. Nos marca y se transforma. Dos, tres. Ah, joder, es que ni suerte. Congelarle al Toro con la de dos. Con la de dos. Intenta. No. Espera, no. No tenía energía, Ah, pero igual está bien hecho. La Manigoldo la primera. Sí. Y al alma después. Sería para hacerle un poco más de daño. Y al alma después. Y ahora revienta. Tira de dos. Todo congelado. Hay que sacarle el alma a Manigoldo ya mismo. Sí. Y que se lo lleve ahora, claro. Sí. Dale otra vez doble turno a Caín. A Caín. Sacarle el alma a Manigoldo. Y ahora tienes que tirar la de dos a... A Persephone, para que no te coseche. Sí. No, igual no tienen marcas, digamos, pero... No tenemos ninguna... No tiene ninguna semilla, ¿no? No, ninguna. Congelarle. Pues, hacerle un básico a Persephone. Eso es. Un básico a Persephone, sí. Nada. Pues que el tema es que había que tirarle a dos ahí. La teníamos que haber congelado, sí, la teníamos que haber congelado. Para que no te coseche. Porque si te iba a Hashun. Ahora. Tira básico a Manigoldo. No. A Manigoldo. Al Thanatos. A Manigoldo. Y a Manigoldo.
No, a dos básicos, nada de la de dos, que como salte te mata a Hashun y tienes que dar doble turno, bro. El que viene, o sea, el que salte. La ira de Thanatos. Salte la ira. Tienes que dar doble turno aquí para poder sacarle el alma a Thanatos. Bueno, está bien. Le meto otra bolita. Tira. Aquí va a saltar el aire igual. Te va a saltar, pero igual... Igual tienes que tirarla, tío. O no. Sí, igual tienes que tirarla. Ah, nos va a matar a todos. Ah, el tema es que ahora se va a morir Camo y ya está. Está perdido. Sí, pega. No, igual Thanatos. Mata a Thanatos. Era tirar básico. Bueno, tira la arma. Ya nos resucita. Congela a Thanatos. Y ahora sí tira la E2. Así matas a ese manigoldo, tío. Y luego vamos a sacar el alma. Y ahora te va a pegar la E3. Es que qué putada, tío. Te va a curar todo. Y... No, ya. Ríndete, ya. Ríndete. Brillo con Alon. Y queda último con Alon. Atena, Artemisa, Saga, Ayoro, Sura y Alon. Vale. Me sirve fuerte. Se pone por delante. Ahora nosotros. Pone curación y rebote. Escondo, no hace falta, ¿no? No hace falta. Voy a marcar a Saga. Y se va a transformar a Lon, ¿eh? Sí, por supuesto. Vale, ahora esconde a Oneiros y protege a Saori. Espera un momento. Ya no hace nada, ya. Cúrate. Se transforma. Se esconde... Mira la velocidad a esa... ¿Quién? A Sasa. ¿Qué Sasa? No hay ninguna Sasa. A la Atena. 741 de velocidad, más 741. Madre mía, nos saca velocidad.
Vale, vale. Ya está. Haz lo que te he dicho. El escudo aquí. Esconde a Oneiros y protege a Saori. Escondo a Oneiros. Y protege a Saori. Dejo a Saori. No tenemos energía, ¿eh? Solo tenemos uno. Está bien, está bien. No importa. Esconde a Sura. Linkea Thanatos con... Ofiuco. Curación, ¿no? Sí, curación. Tengo un pasiquito a... A Saga. Yo creo que a Saga, ¿no? Porque si le bajamos y le matamos va a hacer el daño ese que es más amplio. Vale. Pero está en, está muteado, o sea... Está muteado, que sí, pero que es porque si le hacemos luego el daño... O sea, cuando se transforme, si se muere el que tiene la marca, va a hacer más daño. Dale, dale, dale el básico, dale el básico. Aquí. Otra vez a Saga, dale a Saga. Claro, trata de matarlo entonces, claro. Sí, anda por Saga, ya está. Igual. Aquí en Sura. Sí, en Sura. Sí, en Sura. Rebobina Saori. Tenemos el campo. Muere Ofiuco. Va por Saori. Vale. Vale, pon. Tratamiento. Y resurrección. Y proteges a Ofiuco. Resu. O a Perséfone. O a Perséfone. No, no, no. Ofiuco está bien. Nos quedamos sin energía. ¿No es mejor marcar a Sura con...? Pero con tratamiento y cuanto te pegue con Alon... No, espera, Jota, espera. No, hace un básico con el... Con el... Sí, pero... Vale. Pero protege a Perséfone, entonces. Básico o tratamiento. Básico. Pero protege a Perséfone. Aquí creemos el juego un poquito mal. ¿Marcamos a Sura? Sí. O a Alon, lo podemos marcar a Alon también, si no. Pero Alon está Perséfone. No. Tiene que ser Sura, sé que te está comiendo, güey. A Sura. Chao. Básico a Sura. Y básico a Sura. Ejecuta el Thanatos, me parece. Ah, ya es tuya. Sí, no ejecuta el Thanatos, no quita Resu y todo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, suerte que nos hemos curado. Ojito, ¿eh? No tiene doble turno, no se va a poner escudo. Pero no, va... Yo creo que no te la mata, pero bueno. Pero sí te mataban ahí dos, ¿eh?
Protege pone tratamiento. Pone tratamiento, protege a Fiuko. Y cosecha. Sí, y cosecha. Alon no te va a matar, ya tiene muy poquita vida como para que te mate. Sí, pero tienes que ponerle una semilla y tirarle con todo, con rebotes y con todo, claro. Atenas, ¿sabéis cuántos turnos lleva así? ¿Cuánto le queda? Sí, le queda uno más, uno más. No vamos a poder poner semillas, ¿eh? No pasa nada, pasa nada. Y la cuestión es que a lo mejor si Atenas está, nos va a poder ejecutar. No, Atenas se va. Pone otra vez tratamiento. Conmoción. Nos tenemos que poner tratamiento, no, yo creo, ¿eh? No es buena idea esa, Jota, no. No es buena idea porque si él queda con uno de HP, intercambia a Perséfone y se muere. Protege a Perséfone. Si se tiene que ir a Atena ahora en la ronda 5. ¿Protegemos a Perséfone? Ah, pero sí. Lo que voy es que si ¿protegemos a Perséfone? Sí, a Perséfone. Y cosecha, no tienes otra. Y si no se va, estamos jodidos. Sí, se va. Vale, aquí ya está. Tenemos la segunda vida, ¿no? No, Fiuko se va. A ver, pues ataca con la de dos. Ataca con la de dos. Y ponle el escudo. Y hace básico. Ponle la... Le pongo otra básico, semilla. Hace básico, no, hace básico. Semilla. Ya tenía semilla. Ya tenía. No, pero... Pero eso es para acumular más daño, ¿entendés? Porque si ahora vos activás, tiene muy poquito daño, entonces no le va a hacer tanto daño la semilla. ¿Ataco? Ataca otra vez. Ataca. Esta está perdida, ¿eh? No, ahora sí. Cosecha ahora. Ahora sí. Sí, pero luego te va a cambiar la vida y te va a reventar. No, ¿cómo? Pues estás protegido, güey. Sí, está se mueve y la semilla le va a hacer un chingo de daño, güey, aquí. ¿Ya ves? ¿Ya Menos mal. Bueno, ya está. Uf, nos vamos a la última. Bueno, pues nos vamos en la última. Nos repite el equipo. Nosotros vamos con el Frost. Depende de que aguantemos o no. Lo bueno es que tenemos Caín, pero
Ahí. Sura con Caín da igual. Sí, sí, pero tenemos Manigoldo también. ¿Te ha puesto brillo o caza? Rebobina, rebobina, rebobina. Brillo. Brillo, rebobina. Brillo, sí, puso brillo. Se va a tomar rápido. A la primera, ¿eh? Increíble. O sea, pega más que el nuestro. ¿Veis alguna posibilidad aquí? ¿O qué, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, sí que hay posibilidad. Venga, va. Hay bastantes posibilidades. Eso es lo que quería escuchar. Él ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora con Alon no te puede matar a nadie. Y tú tienes dos buenos targets ahora para con el toro. Así que estate tranquilo. Interesante. Manigoldo, ¿con quién? A Hasun. Básico. Básico, ¿ah? ¿Eh? Yo escucha. ¿Cuántas copos tiene Dalon? Tres. Dale doble turno a Camus normal. ¿Y no abrimos con Manigoldo? No, no vamos a sacar alma. Creo yo, congelar a Lloros y congelar a. Alon, 4 segundos, ¿no? Que me queda tiempo. Básico. Mejor sácale el alma al Sagitario. Sí, sí. Te va a matar el toro. No, espera. A ver. Hay que sacarle el alma al Sagitario. Abrir con Manigoldo y dar dos básicos, ¿no? El Saga de Uva se lo come. Dale. Pero de todas maneras trae brillo, güey. O sea, ese Shura va a pegar, ¿eh? Ya hay que congelar a Alon como sea. Ajá. Uh-huh. Tira básico al alma. Tira de básico a. A Camus. Tira de básico a. Perdón, a Alon. 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 Sí. Congelado. Y a. Artemisa. Pero escucha, aquí hay que esconder a alguien, ¿eh? Al Camus normal, tenés que esconder para que no te. Espera, que luego va Caín. Luego va. Escondo a Camus. No, para que no. A Manigoldo, hazme caso a mí. A Manigoldo. No nos puede darle a la vuelta a nadie porque ya ha rebobinado, ¿eh? A Manigoldo, esconda a Manigoldo. Está linkeado con Hasun, Manigoldo, de todas maneras. Perdón. Aquí, básico, ¿ah? Tira a Artemisa. Mejor que a cualquier otro, ¿no? Artemisa. Sí. Artemisa está bien. Y aquí. Y tira el básico también. Al Alon. ¿Le vamos metiendo bolitas a Alon por si acaso? No, Alon. Alon. A ver aquí los golpecitos dónde van, el tema es ese. Los golpecitos, si matamos al Saga ese, tenemos un tiro. Tiene que morirse la Artemisa, güey, para que se quite los dobles turnos del Shura. Ha quitado. Quito pies. Te quiere confundir algo. Que no entre la Confu, por Dios. Que la suerte que tenemos es épica, pero bueno. Pero igual la puede limpiar el Hashun, ¿eh? La confusión.
Aquí no pegó confusión. No, no, ha pegado. Cúrate mucho. Cuatro. Pega. Ay, no, eso no. Eso nos la ha cagado ahí. Tranquilo. No, igual está Caín. Tranquilo. Para eso era la. La cosa es que no nos mate a Manigoldo. No lo mata. Vale. Tira de básico Asura. No, Artemisa. O Artemisa. Se le ha quedado Alon visible, ¿vale? Para que lo sepáis. ¿Abro o pego? Pegada de tres. Activa el campo, sí, para la pasiva. Activa el campo. Pero no habléis todos a la vez, por favor. No habléis todos a la vez. Activa el campo. Vale. Activa el campo. La de uno. Ahora. Coge la Asura. Sí. Por favor, coge la Asura. Y tira de dos. En Shura. Y esto ya. Está muy bien. Reviéntalo. Venga, y que se lo lleve ahora, por Dios. Dos. Ay, sí. Que se lo lleve. Vete. Vamos. Está. No en rango, ¿vale? ¿Vale? No está en rango. Atención, Shura, ¿vale? Que va a pegar, ¿eh? Shura va a pegar ahora. No, pero no va a hacer. Espérate. Manigoldo te la gana. Por favor, no pegues, Shura, no pegues. No. Uf. Sí, pero Manigoldo ya. Ya, pero vuelve a tener escudo, ¿eh? Acá. Pégala de tres. Venga, tranquilo. No te la creo. No te creo. A esto. Ya ha pegado, ¿no? No, va a atacar. Nos va a matar, Shura, no te la creo. Joder, macho. Aguanta. Sí, nada. Wow. Hay que pegar otra vez, ¿no? Tres, cúrate. Pero si le ha pegado al otro, al Caín, no sé por qué no se le pone. Pega la de dos. La de dos en Shura. No, ¿por qué no se le pone? No se le pone la marca si está pegando a Caín, tío. El toro. Ah. Ay, el toro, no te la creo. Nah, qué puta, GG, bro. Bueno. Bueno, marcho a casa. Ay, qué mal. No pasa nada, bro. Ah, la jugó muy bien, la jugó muy bien. La jugó bien. Yo sabía que era peligroso, bro, si ya te lo he dicho. Qué mal, macho. Siempre preferimos tener las apuestas en contra. Así es que, bueno, ya lo sentimos, por toda la gente que estáis aquí. No ha podido ser. No veáis lo tenso que ha sido. Pero bueno, también la ha jugado muy bien. Nosotros nos hemos equivocado a lo mejor en alguna, pero así es esto. No ha sido más nada. Que nos ha pillado, o sea, el piedra, papel, tijera, nos ha pillado con las alineaciones, ¿sabes? Y el puto Frost, este es una mierda y lo odio. Ya, para siempre. Bueno, no pasa nada, amigos. Unas veces llega la Intercontinental y otras te eliminan en primera ronda. No, tranquilo. Vamos a ver cómo ha quedado la gente. Sí, vamos a ver eso. Así podemos ganar a nuestros amigos, tío. Fakir ha ganado, como yo otros lo dije que iba a ganar. Puniendo que ha ganado, Aikol ha ganado, se han ganado todos, bro. Sí, sabía que iban a ganar todos. Qué bueno. Dime que Vicleta ha ganado, Berejés ha ganado, Almes ha ganado. Dime que Meta ha ganado, bro. Kemin ha ganado, Generos ha ganado. Sí, Meta ha ganado, así. Nemesis, Meta ha ganado, sí, Meta era la clave, ganaba. Bueno, mañana tenemos partida otra vez, bro. Mañana a ver los toros desde la barrera, bueno. Lo sentimos. He acertado todas las apuestas, ¿no? Todas menos la de Grip, todas. Ay, no sé si jugamos súper bien o no, ¿eh? A lo mejor se puede haber hecho más en alguna, no lo sé. No, simplemente que yo no estaba nada convencido, ¿eh? Ah, el tema es, o sea, velocidades como las del Frost, esas cosas. Ah, sí, hemos fallado en la que hemos quitado la copo, te has reducido la velocidad, Frost contra Frost, la verdad. Bueno, lo sentimos mucho. Hemos acertado todas, ¿no? Sí, puede ser. Buenas. ¿Qué onda, Grim? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
mosqueado, tío, mosqueado estoy. ¿Por? He perdido, tío. Bueno, y nosotros. Y nosotros. Sí, le he visto. Sí, le he visto. Chaval, bienvenido al club. Vamos. Me conterió, pero bien. Lo que había preparado no tenía nada que hacer, tío. Sí, perdí 3-1. Pero bueno. ¿El pecho ha perdido? Pues, yo no sé. He visto la de vosotros ahora en la tele. ¿Dónde está Pecho? Aquí. 3-2 también en la última. Y con brillo, brillo contra brillo. Ah, pero le gana el brillo más rápido. Sí, le sacó Fiuco. Puto Frost de mierda, tío. Bueno, no pasa nada, seguir preparándonos bueno, para el mes cerca, que viene. Ha estado cerca, la verdad que ha estado cerca, ha sido muy pareja. Sí, sí. No, para el mes que viene más y mejor y ya está. Prepararse mejor. Bueno, ya el mes que viene queda lejos, bro. Que viene. Eso se va rápido, tío. Si ya estamos a medio mes de mes ya. O sea. Bueno, qué lástima, ¿eh? La jugó muy bien Giu, no tuvo casi ningún error. Sí, sí, la verdad que sí. Lo ha hecho muy bien. Pues nada, tanto cambiar Cosmos al final no nos ha servido. No, no te pongas en ese plan, ¿eh? No, no ya. Va a ganar nada. No, ya lo sé. No vas a ganar nada. Esta alineación al final no nos... Mira que la teníamos mucha fe esta, ¿eh? No nos funcionó. Lamentándote no vas a hacer nada, JC. Esta al final sí que nos funcionó. Que decir, bueno, hice lo mejor que pude, mejor... No, pero los lunes es lo difícil, bro. Si hubiera sido el martes no hubiéramos perdido nunca, pero lunes es difícil porque no sabes lo que juega el otro, tal cual, ¿sabes? Sí, yo sabía, o sea, yo si pasamos el lunes llevamos a la Inter, eso seguro, pero claro, sin saber qué juegan es imposible preparar nada y yo tenía muchas dudas y lo he dicho mil veces, ya tenía muchas dudas. Bueno, repasaremos las partidas, veremos a ver qué pasa. La verdad que este paso meta... Yo paso de repasar nada, me ha tomado toda la semana de descanso y que den por culo al juego, bro. Sí, okay. Gracias, Dani. Eso, lo que tienes que hacer ahora... Sí, hay que desconectar un poco, desconectar sí, es lo que tienes que hacer. Gracias, gracias, chicos. Sí, totalmente, Tevi, ¿eh? La verdad es que sí, que nos ha costado, nos ha costado un montón. Ya solo la clasificación ha sido ya no como otros meses. Y este Jamir, bueno, no era el nuestro, ¿eh? Después del anterior, que lo hicimos tan bien. No sé si hemos llegado muy cansados o muy... lo que sea, no, pero... No, simplemente no estábamos bien preparados y... Y ya. Yo concuerdo con Jota. Sí. Y hay mucha variedad ahora mismo de. Sí. Es demasiado variante. O sea, hay muchos equipos. Tienes que tener en cuenta que acaba de salir a Ioros. Hay muchos cambios en cuanto a los equipos, mucho de dudas en cuanto a armados en el equipo, que si hay Ioros con brillo, que si el team de Dios, que si esto, ¿entendés? O sea, es un proceso de cambio en el meta actualmente. No sé si habéis mirado, a Fakir también le ha costado. Fakir ganó 3-2. ¿En serio? ¿Serio ganó 3-2? Sí, mirarlo. Sí, pero ganó. Ya, pero le ha costado. O sea, y si le ha costado a él, le costaba a todos el doble. Es lo que te digo, eso, o sea, es un tema más de como de adaptación, ¿entendés? Al meta y que está cambiando ahora mucho y todavía va a seguir cambiando incluso, calculo yo, porque hay que esperar a que salga aún, ¿cómo se llama esto? La de... Seforina, Perseforina. La esposa es de... Poseidona. De Zeus, iba a decir, esa misma. Hay que ver que seguramente va a ser muy meta, es seguro. Entonces va a seguir cambiando el meta, ¿entendés? O sea, no es como otras fechas en donde salían banners que por ahí no eran tan relevantes, ¿entendés? Como Cardia y todo eso, que no cambiaban en nada el meta. Pero actualmente están saliendo banner tras banner como Saga, Shura, Ioros. Sale banner tras banner que cambia el meta, ¿entendés? Un poco. Mira, Crosini nos pregunta que si vamos a hacer. Uy, que se me va. Que si vamos a hacer stream mirando Jamir América. Es que nos pilla, ¿sabes? A las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana aquí en España. Entonces es complicadísimo ya esas horas. Estoy. Yo no tengo ganas de nada ahora mismo, la verdad. Ya, gracias, mi loco. Yo me pongo igual cuando pierdo. Yo me pongo igual, así como J. Sí. Nada, es que piensas que. Pero, no. Que de verdad tengo una gana de tomar. Me voy a hacer un Dante y creo que me ha tomado un mes de vacaciones. Yo os lo digo, tío. No tengo ganas de jugar.
Muchas gracias, Gaby. Yo voy a meter 32 millones de cupones. Sí, bueno, sí, eso sí, si yo hice meter 32 millones de cupones, juego el mes que viene. Oh. Si metemos... No tiene bueno, pinta de que vaya por ahí. Nadie va a poder ganar de Dante. Nadie va a poder ganar de Dante. Roto la arboria, ¿eh? Bueno, pues me sorprende mucho claro, esto de Fakir 3-2, ¿eh? Mira, ¿qué equipos ha jugado? Vamos a ver los equipos. Yeah, I play so very bad. Equipo de dioses, muy establecido, luego un brillo, mira, con Canon. Mira, este brillo te gustaría a ti, Jota. Brillo con Canon, con Doko, con Suiki y con el Toro, aunque así le ha ido. Mal. Se ha ganado un brillo un poco más clásico. Y lo cambió, ¿eh? Lo cambió con Saori. Lo cambió a Saori. Y mira, le ha venido bien porque Cañé no ha jugado con Frost, sino que ha jugado solo Camus. O sea, mira, escucha, no le ha ganado Fakir a Cañé con el equipo que nos ha jugado, nos ha bajado Yui, a nosotros. Es que yo no entiendo por qué la gente hace tanto daño y nosotros tampoco, bro. Algo tenemos que hacer mal. Ya, pues no lo sé. ¿Cómo ha quedado Greyface, por cierto? Me gustaría saber cómo ha quedado Greyface. Espera, ahora llegamos. Lo que tenés que pensar es que, o sea, contra Xiu yo me di cuenta, ¿entendés? Y por ejemplo, Yura era más rápido que casi todo su team. Está Hashun, ¿entendés? En medio. Entonces, él siempre es más lento, entonces él siempre está con curación, ¿entendés? Esas cosas. El Hashun, o sea, en varios casos es lo que pasa en tema de la velocidad que hay en ese caso. Por tener una cuenta más bajita, pues se sacó un poco de ventaja en sí, ese sí, nos caso. Ha ganado en el Frost por la puta lentitud, de por eso no quiero cuentas. Sí. Porque siempre digo que no quiero cuentas más lentas, por el mirror de Frost, o sea, más malas, por el mirror de Frost, porque nos pasa siempre lo mismo. O sea, me pasó con Shylar 3-2 y el caminar siempre es 3-2, porque el puto mirror de Frost. Es que el mirror es así, ¡ay, clan, mi niño lindo! Es que en mirror es así. Pues aquí, mira, Akkad ha ganado 3-2. Al final, mira, ha cerrado con un equipo de deuteros, ¿eh? Akkad ha ganado con un equipo de deuteros. Y la anterior la ha remontado con un Araya. Toma ya, enorme Akkad. Atreviéndose a sacar un Araya. Y en la siguiente, deuteros. Esa alineación de deuteros la usa mucho. Pero le han hecho lo mismo, o sea, le ha hecho Akkad lo mismo. En plan, le ha controlado el Frost, lo que nos ha hecho en otros Yus. Y es que el puto Frost es una mierda, bro. Y Hayden, que tiene la. Pues estará por la quinta o la sexta mejor cuenta de Europa y eliminado también, ¿eh? Yo sabía que iba a ganar Akkad. Yo lo sabía. Yo la aposté fuerte porque sabía que iba a ganar. Además, le puse 3-2, creo. Nuestra Juni que ha ganado. Un equipo de. Juni. Bueno, estáis viendo que no hay dos equipos. ¡Hola! ¡Mira la primera batalla! Algo ha pasado aquí. Te la habrá bugueado. Le ha dado ventaja, bro. Y la ha ganado la ha ganado Juni con ese equipo. No puede ser. No, la ha ganado Juni con. No, aquí con algo... el equipo del boss la ha ganado, no te creo. Aquí algo ha tenido que pasar. Pero lo habrá hecho a posta de Rosan para quitarle a Shura. También es posible. Pero si ha ganado Juni. Claro, si ha ganado. O sea, sí. Ya lo sé, pero lo habrá hecho él. Sí, para quitarse el Shura. Pero coño, le ganas esa y tú tienes tu Shura todavía, bro. O sea, le ha hecho apuesta o te ha bugueado, no tiene sentido. Es la única lógica que le veo, ¿eh? Que la única lógica lo que dice Green lleva todo el sentido del mundo. Pero vamos a ver si ha habido partida o simplemente se ha rendido así rápido. Venga, Reinaldo, ahora. No puede ganar en la vida. En la vida. Imagino que se ha rendido ahora. ¿Ves? Ya está. O sea, es lo que ha hecho. Sí, muy raro. Le ha quitado el Shura. Paranormal pues Activity. No tiene ningún sentido. Pues le ha salido mal la jugada. Se la habrá bugueado a Juni. ¿Quién decía que apostáramos 3-0 por Azeker que Grid no estaba preparado? Pecho. O sea, pecho, que yo dije, aún así le va a ganar si no está preparado que es Azeker, se lo he dicho. Rodri juega 10.000 millones de veces mejor que... A ver, venga, vamos a ver. Esta es la última de Akkad contra Hayden, ¿eh? Están jugando con Sean. Papi Sean. ¿Sí? A mí lo sacaron también, hoy. Deuteros y para... Y ganaron, ¿a que sí? Para... Y ganaron, sí. Mira, deuteros para acelerar a Camus. Esa era mi idea, bro. Es no que controla. Hoy...
Aquí a Kat bufea. Igual nada. A Yoros para también. La que viene, para la que viene ser mejor, porque acuérdate sí, que con esfuerzo y con saliva el elefante se cogió la hormiga. Mira, ¿has visto el daño? ¿Has visto el daño? No podemos hacer eso, bro. El daño, Yo no sé pero por qué que no. Tiene un triple bufeo ahí, Jayce, con Lune bufando a los críticos, Doko bufando, más lo de Ayoro. El equipo que le dije yo a Ekol, a Bruno. Pero aún así. Y mío, este se parece mucho también al. Con el delantero. Bueno, chicos, yo os dejo, ¿vale? Vale, Jota. Dale, dale, Jota. Bueno. Buen daño, ¿eh? Yo también me parece que los voy a ir dejando. Vale, Arbo. Espero que. Mañana me paso también, si quieren. Sí, comentar. A ver el sorteo, porque esperemos que tengan suerte los españoles que han quedado por aquí, los amigos también, y que no les toque la bestia. Mira, Sura contra todos. Descanses bien hoy, tratar de descansar. Desconectar un poco. Haz otra cosa, sí. Andado, no sé, date una serie, algo. Pero así te sacas, viste, el tema de el Jamir, que es un poco frustrante, sé la sensación, sé lo que se siente, entonces tranqui, y el Jamir que viene, estoy seguro que lo vamos a hacer mejor, así que tranqui. Vale, muchas gracias, Arbo. Gracias, Arbo. Un abrazo enorme. Hasta luego. Bueno, Sura contra 4, Madre mía, Sura contra 4. Con el paso de las rondas, cada vez más peligroso. Pero mira, aquí se le quita el escudo. ¿Qué ha pasado entonces? No tengo ni idea. ¿Se ha rendido Hayden o qué ha hecho? Se le queda en uno. Una vez. ¡Buah! ¡Qué tío, mala suerte! ¡Muerte, tío! Mira eso, tío. Por un solo ataque nada más. Y ya Dios. Tiene el daño real y se los lleva puestos. Increíble. Pues esto es que no, Mew no lo tiene el mixer. Tan fácil como es. Sí. Totalmente, digamos, debió haberlo guanchoteado. Es que mira la vida, es que no. Es normal. Yo no sé si es mala suerte o es que acá está bañado Hayden, por los dioses. ¿No? Hayden tiene que estar, vamos. Mosqueadísimo. Mira, ves. No perder lo... así, perder así. Mira, por esto y porque no lo tiene en el mixer. Con Sierpe o con Felina se lo había llevado puestísimo. Bueno. Pero lo puso Fucsia, bueno, nos alegramos un montón por Akate. Ha tenido que ser infartante. Infartante, porque seguro que lo ha visto perdidísimo. Ese Mew traía Fucsia, sí, eso fue lo que le perdió, ¿eh? Bueno, chicos, yo me despido. Sí, vale. Yo también. Voy a descansarme y a descansar un rato también, después de un día largo de trabajo. Así es. Bueno, compis. Un abrazo para vosotros. Ay, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Acuérdense de que Akat es hacker total. Total, total. Descansen. Bueno, un abrazo. Suerte para esta noche, compis. Pues la tenemos muy complicada, pues a ver qué pasa. Bueno ya. Vamos con fe. Espero un 3-0, ¿eh? Espero noticias de un 3-0. No. El chiste es que no quede 3-0 para ningún lado. Que haya más pelea, ¿no? Sí. Pero bueno. A ver qué tal. Bueno, pues nada, que os vaya muy bien. Que sean las peleas por lo menos bonitas. Sí. Y estás invitado, por si. Vale. Tiempo. Muchísimas gracias, Luch. Vale. Venga, un abrazo. Dale, hasta luego. Cuídate mucho. Un abrazo, hasta luego. 45. Compri, la cava, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Mau? ¿Qué tal? Nada, acabamos de terminar. Nos han funado. 3-2. No sé si hubiéramos podido hacer algo más o qué, pero el equipo Frost a nosotros no se nos da bien, ¿eh? Mira, hemos perdido. No hemos conseguido ganar ni una sola vez contra nadie en el equipo Frost. Se ve que no es nuestro equipo, ¿eh? Tenemos que pensar otra cosa porque, madre mía, siempre que lo jugamos, bueno, ya lo habéis visto por aquí por el canal otras veces, nunca congelamos. Se nos da fatal lo del tema del Frost, pero bueno. Ha estado muy bien, la verdad, ¿eh? Y Yu la ha jugado fenomenal, así que enhorabuena por él. Le queda un cuadro interesante. Nada, a ver si tienen suerte nuestros amigos por aquí en Europa.
y mañana tienen un emparejamiento por lo menos accesible. Accesible, accesible. A ver si Akol tiene suerte también mañana en el emparejamiento. Y sobre todo Akkad, a ver si no le cae una bomba. Y ahora ya podemos desmontar todo. Ya mañana a Castear nos han mandado. Yo quiero daros la enhorabuena por esa pedazo de partida que habéis hecho. Lo habéis dado todo. Súper orgullosísima de este team. Y yo, para mí, el fallo que he visto es que Juanca no habla lo suficiente. Correcto. No ha dicho. Vale, sí. No nos ha dicho tranquilos, venga, tal. No, no animo a lo suficiente hoy. Le voy a tener que echar la bronca. A que sí. A que tú también te has dado cuenta. Sí, sí, sí. Puede ser, Tevi, que a lo mejor le llevemos solo con Manigoldo. Si nos matan Manigoldo ya no tenemos mucho daño. Puede ser, es uno de los fallos. A lo mejor meter a Manigoldo en el equipo de los dioses, en el equipo tanque, y meter ahí otra cosa. No lo sé. Sí, lo de Akkad fue increíble. De esas de madre mía. Sí. Prostear en primer turno, o sea, de aguardarte la energía. Felicitaciones a Akkad, por supuestísimo. Brutal, brutal. Y a los demás, que quedan muchísimos Jamires. Y que esto simplemente ha sido uno más, que quedan muchísimos, y que el siguiente, esta vez no habéis pasado de la primera, la siguiente, ¿quién dice que no lleguéis a la final? Por eso, siempre con el ánimo arriba, y que siempre va a haber una siguiente oportunidad. Hay que adaptarse al meta, porque el anterior, pues mira, nos fue fenomenal, lo fuimos sorteando de maravilla, y en este, pues mira, no hemos acertado tanto con los equipos, o no hemos tenido la suerte a lo mejor en el momento adecuado, y ya está. Pero bueno, que no pasa nada, que el mes que viene habrá otro, y a seguir. Por y a seguir. No queda de otra. Tevi Tox Gamer, tu opinión no cuenta porque tú no eres un jugador de Jamil. Jayce y yo sí, hemos hecho varios Jamiles juntos. Total. El pobre Temi. Pero que esta ha sido una experiencia más. Sí. Y no pasa nada. El próximo se ganará con honores, pero tienes que tener en cuenta, tanto tú como Jota como Juanca, que vuestra comunidad va a seguir queriendo, va a seguir apoyando. Sois los mejores. A vosotros y al cuarto miembro del Team JC, que es el Dr. Tech. No, hombre, ese que nos falte. Que ya no sois tres, sois cuatro. Sí, nada, que no pasa nada, que estamos un poco fastidiados, pues eso, porque venimos de jugar en la Intercontinental y ahora que te eliminen en primera ronda, pues siempre es duro. Pero es así, los que... Pero esto es como la vida misma, cariño, es una montaña rusa. Total. Vas subiendo, vas bajando, la otra vez estuviste ahí arriba y esta vez un poco más abajo, pero oye... Habéis clasificado, que no todo el mundo puede. Y el Jamir pasado no teníamos una comunidad, este ya la tenemos aquí y estáis con nosotros. Eso vale muchísimo más, ¿eh? Así yo que... creo que sí, porque más a la comunidad, o sea, la comunidad da cariño, da apoyo, da fuerza, da energía. Y si gana Jamir, ¿qué te dan? Un titulito. Buah, las recompensas no valen la pena, está claro. Si es por la gente, para traérselo a la gente, digo. Pero las recompensas son una bazofia horrible. Pero bueno, que ya te digo, si me preguntan hace un mes, ¿qué prefieres? ¿Tener una comunidad como la que tenemos ahora o repetir la Intercontinental? Vamos, sin duda me quedo con la gente. Muchísimo mejor. Un besito, Mau. Gracias por pasarte, cariño. Muchísimas gracias. Ay, qué pena. Me ha contestado Giu. ¿Qué te ha puesto? Me ha contestado Giu. Ah, dice que ha ganado gracias a mi apoyo. Total. No, hombre, dice que, digo, ha jugado muy bien, digo, te he estado viendo, pues dice que soy muy grande, que habéis jugado estupendamente, que le ha costado bastante y que enhorabuena. Pues nada, oye, le devuelves la enhorabuena, porque sí, No, Lara, el doctor no es Jayce, es una segunda personalidad que tiene Jayce. La primera es profesor y la segunda es doctor, ¿no? Total. Es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero las dos partes son buenas. Doco, bueno, no lo sé, no lo sé. Están ahí, si le queréis ver las repes. No hemos ganado ni una de las tres con Frost y eso pues al final te penaliza, obviamente. Tienes que pasar ese equipo de una manera u otra. Nosotros no lo hemos hecho y él sí nos ha ganado con Frost, entonces te vas al hoyo. Es tan fácil como eso, el meta es así. Tienes que ganar una de las tres...
te plantees con el equipo de Frost. Ya tampoco teníamos ninguna otra cosa para sacar, a lo mejor preparada o pensada. Ya no nos daba tiempo, pero bueno, esto es así. Ay, mira lo que dice Galrau. Dice que no, que en verdad soy tres tíos, pero ¿a cuál más siniestro? Sí, sí, son total, total, es verdad. Dice, no quieras encontrarte a solas con él en el metro. No, en el metro no, es que te puedes encontrar a solas, es Jota, claro. Favor. Es Jota el que te puedes encontrar en el metro, así. Ahí está. Y ahí se iba en patinete. Tiene sus patines, porque es un gran deportista, entonces, y aparte ecologista y culturista. Todo, todo de cultura. Entonces, él no... De todo un poco, ¿no? Bueno, vamos a desquitarnos, así ganamos alguna. Hace que no juega así Duelo Galáctico muy en serio. Ya no sé, tenemos que cambiar los personajes. Espero que esta partida no la haya visto Don Antonio. Uy, no, va a estar... Porque después de meter miles de euros, como vea que sería primera no, pero mira, ronda, ese... la que va a dar va a ser Menuhin. Ese es uno de los problemas, que no hacemos nada de eso. Bueno, la gente que está por aquí ya lo sabe. Que en este último mes, nada, nada, nada. Estamos en otras cosas. Y también eso pasa factura, ¿eh? Que los demás avanzan y nosotros nos quedamos atrás. Eso también se nota, pero bueno, pero no pasa nada, que no se excusa. Yo creo que también en J te ha desanimado cuando dijo que antes eras muy buen jugador y que ahora estás desinflado. Total. O sea, ese menosprecio en el directo, no puede ser. Que antes era el mejor y ahora soy... Cuando uno es bueno, bueno siempre. Una basura. Cuando uno es bueno siempre. Que pierdas un poquito el toque por no jugar tanto como antes, vale. Ah, es que pero sí, que antes era muy grande y ahora no, mal por Jota. Lo esperaré a la salida del metro, no te preocupes, es que te vengaré. Eso se puede hacer un mes, o sea, jugar un poco más o lo que sea, es que luego ya es imposible, o sea, tienes que descansar. Ay, si es que no sabe la gente no. Lo agotados que hemos estado después de la Intercontinental, o sea, es que es una... Yo no me apetecía ni jugar. Mucho. Me apetecía ni jugar y al final, pues no, bueno. No te preocupes, Gus. Jayce a él no le afecta. Nah. Lo toco en su botella de mochandón, se mete en su jacuzzi con sus pétalos de rosa, con sus sales de esta aromática del mar muerto, el mar rojo y el mar negro, las mezcla todas, y ya mañana no sabe ni lo que ha pasado. Sí, la verdad por es que... Por eso no te preocupes. Mira, tengo que encontrar otra cosa... Para estos ratos, ¿eh? Un Stumble Guys o lo que sea. Para echarnos unas risas. No, sí, claro, Gus Gus. Pero tú no te preocupes, JC es así. O después se desquita con el gato. Se pone a correr, se va a los dos a correr, se montan en los árboles. A lanzarle un ratón. A los tejados de las casas. A lanzarle un ratoncito. Suelta adrenalina por ahí. A lanzarle un ratoncito y que lo persiga. Eso siempre es divertido. Oh, pues mire, mi paloma te le he cogido yo un... Uy, de lo que dice Lara, no sé cómo tomármelo, ¿eh? Pero bueno, ¿qué está diciendo esa muchacha? Párenla. Que a mi palomita he cogido yo los reyes porque aquí también tiran juguetes, ¿sabes? Anda. Y le he cogido un cochecito. Bueno, le está pegando un al cochecito, se monta lo harto, lo picotea. La gente la ve la primera vez que... Venga, pelea de voz para olvidar. Vale, venga. No te preocupes, Hamid. Nos desquitaremos también contigo. Después puedes de esta hablaremos. Hamid. El... Pero esto es así. Vamos a ver, es un juego como todos los juegos. Una vez se gana y otra vez se pierde. No pasa lo nada. Bueno que no es, por ejemplo, como un mundial, que esto se juega cada 4 años. Lo bueno es que Hamid es una vez al mes. Entonces tiene... la oportunidad, o sea, ya cuando te des cuenta tienes aquí el siguiente prejamir. Ya te digo, sí, esto va muy rápido. Luego el campeonato de caballeros y el no sé qué y el no sé cuál, esto no para nunca. El Seven... Que por eso te digo que si no es una cosa, es otra. Sí. ¿El Seven Arbo es de móvil, de emulador, de qué es? ¿Se puede instalar en cualquier dispositivo? Móvil o PC, puedes jugar los dos. Y además también tienes que pensar en alineaciones y eso. Lo que pasa es que es más free to play. ¿Sí? Sí, a Don Antonio no le gustaría. Ay.
¿Quieres desconectar con nosotros, despertados? Sí, pero me apetece quedar un rato con la gente que se ha quedado por aquí, por el canal, después de las peleas, echando aquí un algo, hablando un rato y ya está. También es de PC, hay de móvil y PC, sí, porque Arboria juega desde PC, Doco. De hecho, él streamea desde allí, desde el PC. Doom Eternal. Tranigmater. ¿De qué va ese, Galrau? ¿De qué va esa historia? ¿Qué hay que hacer? ¿De qué va? ¿De matar? ¿Es de matar? Si hay que matar, se mata, ¿eh? ¿Va ese rollo? Se mata. Como dice que se olvida en cero coma. Es que el nombre, madre mía, Doom Eternal en dificultad Ultra Nightmare. O sea, suena ya como mega ultra bestia todo. ¿Te lo aplica o no? Es acción y disparo, de shooter y eso. Ah, es un shooter. Y disparo, básicamente. Acción y disparo. El Doom. Pero si te gustan los disparos, yo te recomiendo el Battlefield. Bueno, como tú dirías, Battlefield. Tú eres de mi quinta. ¿Quién? Imagino que se referirá a mí. Sí, Jay, si tiene 18 añitos recién cumplido. ¿Te imaginas? Molaría un montón. El Doom sí es el juego como recién clásico, ¿no? Cumplido, o sea, cumplió los 18 y abrió el canal. Sí, sí, el Doom sí, que sí sé cuál es, este mítico de mil años. Sí, fue el primero que... El Doom fue el primero... ¿En primera persona, a lo mejor, el shooter en primera persona en primera persona. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, porque Jayce de mi quinta también. Somos todos de la misma quinta. ¿Tú jugabas a la Master System, a la Mega Drive y eso? ¿Tú las tenías o nunca has sido de consola? Sí, 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 la Master System, Mega Drive. Era más de jugar con amigos y... A mí de tener solo una consola yo, o sea, era más de juntarme con los amigos. Eso sí que me molaba. No, verás, yo jugaba con mis amigos, pero obviamente mis ratitos de consola con mi hermano los echaba. O sea, el Alex Kidd, ¿te acuerdas el famoso Alex Kidd? Sí, con su puño. El Sonic. Sí, tenía un puño el Alex Kidd. Eso eran juegos difíciles, porque ten en cuenta que tú las consolas de ahora... tú llegas a cierto sitio y puedes grabar. ¡Uy! ¡Gracias! ¡Un Luis, supercentito! ¡Vamos! Muchísimas gracias, amigo. Gracias, Luis. Lo que nos anima en estos momentos trágicos. Sí. Ah, muchísimas gracias, Luis. Eres un fenómeno. Bueno, trágico, que no ha muerto nadie. Que no, hombre, ya lo sé. Pero déjame darle un poco de dramatismo, un poco de dramatismo. Muchísimas gracias, Luis, amigo. Ya sabes, todos los que estáis... entrando en las membresías, leed lo que tenéis ahí, que os vamos a proporcionar si queréis un avatar. Ya sabéis que entráis luego en sorteos, son un montón de cosas, ¿eh? Aquí vamos a atacar. Así que si... Dark Souls es muy difícil para Jayce y Herbo. Yo creo que ni los conoce, ¿o sí? ¿Conoce Dark Souls? No. ¿Que no conoce los Dark Souls? Nada, estoy en el mundo por haber de todo. Devuélveme el dinero y mi membresía. y de todo. Tienes que conocer esos juegos, Jayce. Son difíciles, sí, pero solamente por el ambiente que hay merece la pena. Son difíciles, pero merecen mucho la pena. No, él no se desanima, Godzilla. No, ahora estamos un poco de bajón, ahora estoy un poco de bajón, pero bueno, que ya se pasará. Pero ahora no hay penas que el Moe Chandon no arregle. Total. A mí no, porque no me gusta beber. Ya vendrá otro mes y ya iremos claro, mejor. Que por eso es lo que yo digo. Vamos a ver. Mundiales cada 4 años y Jamir es una vez al mes. Entonces, o sea... Ya va hasta aquí el Prejamil, porque claro, antes de Jamil está Prejamil, ya va hasta aquí Prejamil, campeonato de caballero, que si se viene esto, que si se viene... Siempre hay algo por lo que luchar. Sí, sí. Es verdad. Te dije, Arbo,
la costumbre, cariño, porque estoy leyendo, leo Arbo y se me escapa Arbo. Mira, una cosa, un segundito. Mira. A ver si arranca esto. Quiero probar este, que no sé, no tengo ni idea de si mola o no mola, ¿eh? Estaba ahí solo como la beta. Lo van a lanzar mañana. Se llama Blessed World, pero no lo sé qué tal estará ni de qué va. Lo vi por ahí, me llamaron la atención los gráficos. Y voy a echarle un ojo. Así a primera vista, mola un montón. Mira, aquí aparece el J medieval. Mira, se inaugura mañana. Tiene también este rollo de servidores y está Europa por ahí. Pero mirad los gráficos, me ha molado un montón. Esta es tú. A ver, porque... ¿Qué tipo de juego es? ¿Tipo rol? ¿Tipo...? Como de estar en el mundo y pelear también en equipos y cosas así, no lo sé, ¿eh? Ah, me gusta la definición, es como estar en el mundo y pelear. Está muy bien, está muy bien. No sé, me ha llamado la atención, que luego a lo mejor es una mierda, ¿eh? Que... Obviamente, muchas veces no te puedes fiar, porque claro, se adaptan a lo mejor... Tantas veces se le ocurran tanto en los gráficos que lo que es la historia y todo ese tema queda como un poco secundario. Total, total. Yo es que soy mucho de Final Fantasy, ese tipo de juegos, tipo de rol y esto. No sé, que tenía buena pinta, ¿eh? Que lo ya te digo, que a lo mejor mañana empiezas y dices, oye, mira, pero basura. Mira, a ver si aquí tiene, ¿no? Claro, aquí tiene servidores, Asia, Europa y esto sea Sudam, Norte, vamos, americano. Abre mañana. Así que mañana lo probaré y ya os diré que a lo mejor es una basura o a lo mejor mola, no lo sé. Bueno, pero vamos, que para gusto los colores, a lo mejor a ti no te gusta, a mí me gusta, claro, a ese no le gusta, al otro sí le gusta. Es como todo. Nada, este todo. Yo, te lo puedes bajar de cualquier plataforma. Yo me lo he bajado de la App Gallery, yo creo. Los gráficos ya están guays. Pero nada, volvemos a nuestro juego. Ni un... A la fuera. Me encanta cortinilla con sonido. Fuera. Cambiamos. Vamos a echar una pelea de avatares. Que esto siempre mola, que esto siempre mola. Venga. Sí. Con el hashtag. Oye, si mañana sigues un poco estresado, suspendes a unos cuantos de alumnos y ya está, se te quita. Total. ¿No? Venga, vamos a poner este hashtag. Te desestresa, los castigas en el recreo y desestresado. Nah, total. No tienen la culpa ellos de que hayamos sido unos mancos. Venga, vamos a poner ese hashtag. Mala suerte. Mil febrero, venga, vamos a echar una pelilla de avatares. A ver quién se la gana, que eso siempre es divertido. Y os voy a poner más grandes, porque si no... Yo os había hecho pequeñitos, voy a poner más grandes. ¿Y por qué es Jamir Febrero? El Jamir de avatares, correcto. Ah, que ya estás pensando... ¡Claro! A que se llega el Jamir de avatares. Vale, vale. Que tú ya piensas a lo loco. Al futuro. A lo loco, a lo loco. A ver. Venga, ir saliendo todos por aquí. Vamos, apareced. Vamos a echar una pelea de avatares, que eso siempre mola. Madre mía, Galrauk volando con su Iron Man. Luis, te dejamos. Gigantesco ahí. Sí, ¿eh? Sí, es uno de los más grandes. Dante y otros sí, más grandes. El Virgil, ¿no? Virgil. Sí, sí, sí. Luis, te dejamos tu avatar de Mario Kart, ¿no? Jamiz Febrero, claro que sí, Jamiz Febrero. Jamiz. Venga, vamos a pelear. Venga, todos me los que queréis. Yo pocos Mario Kart en la Nintendo Cube. Brutal.
¿Te acuerdas que había un adaptador que se podían poner cuatro mandos? esas portátiles pequeñas anda que no han dado horas de diversión, ¿eh? No era una portátil, era de Nintendo. Sí, que no digo esas, digo las que es que el Mario Kart era muy de típico de estas de videoconsolas portátiles, y anda que no han dado horas de diversión las portátiles en general. Bueno, pero esta que yo te digo se le podía poner un adaptador y en ese adaptador podían meter hasta cuatro mandos. O sea, el Mario Kart y el Bomberman no podían faltar en esas consolas. Venga, vamos allá a la peleita de avatares. A ver qué va a pasar. Culet. Por eso Jaycitos, ¿eh? Se estáis jugando los Jaycitos. Son muy importantes, así ¿eh? Así que a por todas. Espacio patrocinado por Ryanair. Venga, vamos. Yo no digo nada, ¿eh? No hago spam. Venga, ya en el avión respetarse, en el avión respetarse. Yo sí que soy un adaptado, ¿eh? Dime, ¿verdad? Yo me adapto a todo, oye. Soy muy camaleónica, Gus, tú lo sabes. Ah, mira, habéis visto que también hemos subido algunos de estos emojis que podéis poner ya a los miembros del canal. Y iremos subiendo alguno más. Ahí Luis Ramos ha puesto el... Así es como me siento ahora mismo, como ese Kiki. No digas eso. Vamos a ver, cariño, es un juego. Que sí, hombre. Nada de venirse abajo por un juego. Madre mía, pero... Además, sabes que tienes todo nuestro cariño, todo nuestro amor, tenés todo nuestro apoyo y este fuerte aplauso del público. Ni que hubieras perdido roscón, ni que hubieras perdido rosco de pasapalabra. Eso sí que hubiera sido triste. Nada. Si imagina perder 700 y pico mil euros. Eso sí que es triste. Uy, tanto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que ha ganado Pau? Madre mía, Pau, estaba fortísimo tu avatar con Dragón, que siempre llega al final. Roncila. Siempre llega hasta el final. Roncila no ha podido comerse a Pau. Roncila increíble. No ha podido con Pau. Pau, dime qué avatar quieres. De las colecciones que tenemos, dime alguno de los que quieras. Te ha reventado. Y te lo enchufo, ya que el tuyo creo que es normalito, ¿no? Te he visto por ahí, Pau. Que no tenías uno personalizado, pues te pongo el que quieras. Te pegaron, ¿no? Hay que llamar a la policía, ¿eh? Esto está feísimo. Concilia, dice. Está feísimo. Concilia va, pero a por todo. Él abre la boca. Vegeta, venga. Y se lo va comiendo a todo. Vegeta. Pues nada, un Vegeta. Vamos a regalarte un Vegeta. Vamos a por un Vegeta. Te digo los que tengo. A lo mejor hay algunas versiones por ahí. El normal, el Super Saiyan. ¿Cuál quieres? ¿Le ponemos tinte o no le ponemos tinte? Lo que tú me digas. Maravilloso el Doraemon reventando a Bu, sí. Lara, y tú con las pistolitas, Lara, madre mía, qué vergüenza. Vegeta, ¿qué? Pero Vegeta, dice ¿qué? Esteban, dice, perdóname, Lara, no quería matarte, solo desearte feliz cumpleaños, sí, pero pegarle la ha pegado. Mira, ahí Pau ya va a salir. Mola el Vegeta, a mí me gusta muchísimo el diseño que tiene Vegeta. Ahí te va a salir ya tu Vegeta que te lo has ganado repartiendo a diestro y siniestro, madre mía, ese muñequito tuyo. Sí. Joder con Bu, con el Gombu, eso, vamos, no mucha gente puede con el Gombu. No, Super Saiyan. Bueno, vamos a subir algunas estrellitas. Perforado. Ya que total. Yo creo que la perforación ya en este canal se ha quedado como un clásico, ya es un clásico. Lo que es la perforación. Sí. Voy a anunciar algo, me parece bien. Está abusando con su avatar. Sí. Abusando, por pegón, efectivamente. Yo voy contigo. Efectivamente. ¿Te gusta Pau el Vegeta? La verdad que tiene una estética que está súper guapa. Sí. Avatares que vienen del Jamir China con Mixer 20, total. Esto está feísimo. No, es que hay algunos avatares que vienen ya como reforzados, ¿eh? Ojo. Sí. Hay algunos que tienen Mixer, fucsia y de todo. Con sed de sangre vienen. Roto ese Vegeta, mola un montón. Es que, sí. Pero como el Buu, es que no hay ninguno como el Buu. Es que, aunque mira que el que tiene Galrauk mola, el de Luis también mola, pero es que... El Buu ese, que se para y se empieza a reírse de la gente, brutal. Brutalísimo. Sí. Brutalísimo, es que en verdad Buu como que se la bufaba un poco todo, ¿eh? Sí, solo quería comer.
Eso es lo que os pasa a la gente que está acostumbrada a ganar, que cuando perdéis se venía abajo. Pero no sabes cómo. Yo como estoy acostumbrada a perder, yo sí al revés, como estoy acostumbrada a perder, cuando gano, es un subidón. Me lo creo y me pongo triste, digo, no, estoy perdiendo mi toque de manqueo. No, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo algo mal. No, pero ¿dónde está mi toque de manqueo? ¿Qué es esto? Y ya me vengo abajo. Tengo que preparar equipo, quitar combo. Yo voy al revés. Entiendo. Bueno, por a lo más. Contracorriente como los salmones cuando van a desovar. Pues total, ya. Subiendo ahí. Que les cazan ahí los grizzlies. O los osos. O los... Oh, y ahora que ha dicho grizzly me acordaba de Jackie Luca. Porque cuando hablo contigo me acuerdo de mi infancia. No sé. Muy raro todo, muy paranormal. Venga, este es Mileros. Sí, 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 sí. 655, nos saca como 40. Vaya fiesta. No importa. Yo y creo... además, mira lo chulo que tiene Alayaco, ¿eh? Oh, terrible. Pero no, no va a sobrevivir, creo yo. ¡Hala, venga! Pero respetad a mis muñecos. ¿Pero qué le pasa a la gente con nuestros muñecos? No están respetando. Está feísimo lo yo que están haciendo. Yo creo que la gente te ve y dice... Se ha enterado de los miles de euros y ha dicho, ¿cómo? A por ello. Sí, sí. Han descubierto la tech de los miles de euros. No puede ser. Ahora vamos a hacer esto, porque no tiene doble turno, Sura. Aún así me lo... Venga, ala. No sé qué estamos haciendo. ¿Me estáis quitando la perforación o el mixer o algo? No sé, tengo que revisar, ¿eh? Tengo que revisar. A ver si se lo está llevando Gon. Porque nosotros no matamos a nadie, a nosotros nos zumban, pero vamos. Gon, te estás llevando la perforación de Jayce. Confiesa ahora. Seguimos teniendo mixer, ¿no? Lo voy a comprobar, porque es que a lo mejor no tenemos ni mixer. Sí, sí, aquí sigue. A ver si te has equivocado de cuenta. A ver si te has equivocado de cuenta y estás jugando con la mía, chiquillo. Veo sin colmos. No. Vamos a poner a este, a lo loco. Sí, sí, bueno, ya. Vamos a ver si ganamos alguna, porque es que, madre mía, le está la gente un violento contra nosotros, pero esto no se puede ni soportar, ¿eh? Yo te lo estoy diciendo, ¿eh? Nosotros quedamos aquí, están Flower como Power. Las hordas de orco van a ir a por vosotros, ¿eh? Sí, sí, estamos nosotros aquí en plan Flower Power y es que viene la gente... Sí, sí, aquí todo el mundo, peace and love. Y ahora llega la gente, ¿cómo? A por ellos. Madre que mía. Tienen un canal, a por ellos. 5 triples en un solo personaje. Y nosotros tenemos 2 en toda la cuenta. Así es que de verdad. Además, nos gusta mucho lo... El mundo está muy desequilibrado. Total. Esto es así, esto está todo muy desequilibrado. Nos gusta mucho el nuevo personaje porque tiene un 30% de probabilidades los aliados de congelar con Perseforina. Ya verás como todos nos congelan. Y nosotros no congelamos a nadie. O sea, es que vamos... Me juego. Oye, a mí me ha encantado vuestro camo, ¿eh? Que en vez de congela, descongelaba. Y cura. El camo es curador. ¿Qué camus hace eso? No es fácil tener un camus de miles de euros. Un camus curador no es fácil tener. Ya te lo digo yo. Eso hay que techarlo muy bien para que cure. Lo que se le habréis tenido que currar para que vuestro camus, en vez de congelar, descongele. Sí, sí, increíble. Eso lleva un trabajo detrás, ¿eh, gente? Eso no es le pongo los comos y ya está. Que pensar muchas cosas. Estamos jugando aquí un poco cosas así un poco más extrañas, que mole que la gente también vea alineaciones diferentes para no jugar siempre lo mismo. Vamos a ver si aquí lo de los dobles turnos de nuestro amigo Neiros funciona o no funciona. Habrá que esconderle para que no nos marque Thanatos, pero vamos a hacerlo después. Y vamos a ver si se transforma en turno 1 y hacemos bien daño. Pues que veis que mucho tanqueo. Música hot quiere Godzilla. Venga, te voy a poner un poco de música. Cuando acabe esta pongo. Escucha, que le has quitado la que te ha quitado la perforación. Sí. Y he dicho música hot. El camus curador. Sí, 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 es temazo. Temazo. Es el one hit wonder del canal. El camus curador. Sí, sí, sí. El camus curador. Y perfora, Jayce, perfora. Uf. Nuevo single que sacaremos el camino que viene. Vamos a hacer esto. Para que la gente se anime y apoye más al canal. Aquí aprendéis tech, gente. Aprendéis a
no tener que usar siempre el meta para ganar. Veis lo que podéis incluir en los equipos y no juguéis y no jugar siempre lo mismo que juega todo el mundo. Aquí aprendéis de todo. Mira, te diré que ya hay gente que he visto. Habéis hablado de perforación y me he venido arriba. He visto ya gente que juega a Leo. Me he encontrado gente ya que está jugando a Leo y eso me mola un montón, que la gente se anime, por ejemplo, a jugar a Leo. Que casi nadie lo jugaba y espero que alguien lo haya visto por aquí o en las peleas que hemos echado y diga, anda, mira, pero si funciona. Mira, ves, se transforma y en ronda uno, wow, mira, no hemos perdido el toque, ¿eh? Bueno, un poco sí, pero... Claro. Ah, confusión. Y cuando la gente os pregunte, ¿por qué ese Leo? Tienes que decir, por el Team Jayce. El Camus. Es el Camus de fuego. No es el Camus de frío, es el Camus de fuego. Es el Camus que pone quemaduras en vez de congelar. Es el Camus anticubitos. Si hubiera sacado. Si hubiera sacado a Balrog, a lo mejor hubiera congelado. Sí, sí, ese. No, a lo mejor hubiera sido al revés. El Camus que le echas en una copa y se evapora en vez de enfriarse. Te va a mandar un pantallazo con Sila de cuando ha dicho perforación y se ha venido arriba. Oh. Eso se lo mandas a Jayce por privado, ¿eh? ¿Has empezado a bailar? ¿Quizá? espérate, voy a poner... Y ahora dice que cuando quieres le miras la cuenta. Pero la miro solo. Es la palabra mágica, perforación. Y ya empiezan a saltar. Madre mía, ya la gente se ha venido arriba. Si os venís arriba, yo también. ¿Pero cómo? A ver, venga, sube. ¿Qué le quiero poner a...? Crocini ha ganado 20 yeisitos. 20 cositas. Del juego por atrapar la estrella. Bueno, venga, ya está la musiquita. A lo mejor no la habéis todavía. Vamos a por aquí, a ver... Ah, vale, pantallazo de que está jugando a Leo. Vale. Es Jayce, que como todo lo habla con doble sentido. Dios me libre. A ver. Oye, a mí me da igual, Gon, está en madera, que está en cartón, que está. Yo llego a un momento en que sé que como no voy a poder llegar muy arriba, primero por mi tech, segundo por mis equipos y eso. Yo juego básicamente para divertirme, que para mí es lo que es la base de un juego. Uy, entra... Y o más sea, tipo gacha. Sal del Discord y vuelve a entrar. Por fin. Ya me has hecho algo, ¿no? Sí, ya se te escucha raro. ¿Ya se escucha la música, Gon? Te la pongo para ti, ¿eh? ¡Oh! Uy, nada, se te escucha como otra vez en una cueva. Gracias, Azael. Qué mal ha ido, pero bueno, que no pasa nada. Sí, congela menos que la nevera. Oh, que... La música va dedicada para ti. Ojo al dato, ¿eh? Uy, madre mía, estás pero en una cueva intensísima. Tengo que bajar un poco el volumen. Pero ¿te has dado cuenta que es por...? Sí, por la música. ¿Sabes que pones la música hot? Total, no sé qué pasa. Ahora, dijo, esta, es esta. Nos dijo Yami que te lo iba... No he tenido tiempo. Sí, yo vengo del futuro. Total. Gon, dime si se escucha la música, si la estás escuchando y si te mola el temazo. Te lo dejo ahí de fondo. Bueno. Oye, ¿está la música que tú escuchas normalmente? No. ¿Tu estilo de música? No. ¿Y cuál es tu estilo de música? Si se puede preguntar. Ya lo iré descubriendo, porque si me preparo un día de tracklist buena, la gente lo tiene que descubrir poco a poco. Es simplemente preguntarte tu estilo de música, si no me lo diga todo. Por ejemplo, a mí me gusta el rock y el metal. Pau, ¿se escucha, Esteban? ¿Se escucha la música? Se escucha levemente una música. Levemente una música. Entonces, sí. No se escucha nada.
A ver, aquí. A ver dónde está esto. Vamos a subirlo. Bien, bien, parece que estás en. Ahora estás. Ahora no me escucha a ti, no me escucha a mí. Uy, ahora se te escucha como doble, triple, cuádruple. Cómo mola. Parece que estás ahora en Marte. Esto es psicodelia total. Mira, ahora también tengo la cabeza de gato. Esto es psicodelia total lo que está pasando ahora en el canal. Me da miedo, dice Pau. No, en la feria no, en la feria no. Como los cursores del reto. Vale, creo que. Ahora estoy en la Sí, sí, estás así, estás así. Sí, ve, Virgi SS, la multivirgi. Ya está, ya. Bueno. Ya he quitado la música porque estaba siendo demasiado psicodelia funk esto. Oye, cuando te prepares una de estas de música, tienes que mirar lo de los derechos de autor, ¿eh? Sí, 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 esta es de. Sí. De la que nos ponen los creadores de contenido. El chocolatero. Nada, tranquila. Un sonidero mexicano. Pues Virgil de Géminis. Oye, todo el mundo tenemos dos lados, ¿eh? Tenemos un lado bueno y un lado malo. ¿Pero cuál es el otro tuyo? No, el otro es el bueno. ¿Seguro? No, no, yo... ¿Seguro que tienes ese? Te lo puedo asegurar. Oye, soy una persona... Sí, sí, soy de... Como se dice aquí, de mecha corta. Suelo explotar rápido, ¿eh? Pero... Son 5 minutos terribles. Pero te dice la gente, no, Virgi, no vayas a la luz, no vayas a la luz. Bueno, se acabó ya. No vayas a la luz. No vayas a la luz. Me quedaré aquí. La luz en mí. Bueno, si no fueran por estos ratillos, ¿qué haríamos, eh? Ah, maravilloso que vayas a dejar una así. No, 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 no. Pon luna. Sí, te sé, Canan, hoy seguro. Claro. ETC, Eche, Tito Carlos, Janus Park, bastante Shaka, interesantísima esa también. Sí, sí, interesantísima esa también. Dark Virgi, o sea, soy un poco de todo, ¿eh? Ah, sí, sí, eras un poco de ese rollo. Sharingan. Sharingan, amigo, ¿qué tal estás? Lo de Naruto, ¿no? Sharingan. ¿O tampoco has visto Naruto? No sé ni de qué me hablas. Madre mía. Bueno, gente, yo me desuscribo del canal. Me voy, venga, hasta luego. ¿Candy o qué? Candy, ni que Candy. ¡Ay, gracias, Godzilla! ¡Grande Gon! ¡Te queremos! Pero te queremos solo cuando donetea. ¡Grande Gon! ¡Te queremos ya, cuando donetea! Ya le quería antes. Vamos ahí, solo por ese Hasbula merece la pena. Saca una sonrisa cualquiera. Sí. Gon se hace querer, ¿eh? Desde primera hora, eso sí. Me debes un helado, Gon. No vayáis a por Luna, qué gente, macho. Siempre a por el más débil, ¿la has visto? Uy, no la mató. Ya no es amor, ¿eh? Es obsesión. No es amor, es obsesión con los helados. No, me matéis a Luna. Mirad qué gente, macho. Es que no se puede ir así por Galáctico. Siempre a por el más débil. No, ni por Galáctico ni por la vida. Tenéis que dejar la Luna tranquila. Mira, ala, sí, que es categoría S, sí, lo sabemos. Venga. Digo, y categoría S, categoría B o... ¡Qué piedad! ¡Qué vergüenza! Ah, mira, Fran, ¿eh? Deja de gastar que tienes que pagarme la medalla. ¿La anunciarán mañana? Mañana la anunciarán, seguro, sí. La nueva. Pues ya toca. Así que a ver, ¿qué trae? ¿Qué skin? ¿Has visto la que he puesto en el disco? Sí, 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 es rara.
rara, 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 rara. Muy rara. Rarísimas poco, rarísimas poco. No sé, ¿qué es un doco o qué? No sé, ¿qué hace ese doco? No tengo ni idea. Parece un Sirju, ¿no? Por el pelo, por el Sirju. Pelo y esa especie de escudo. Pero que está en Las Vegas o está en un templo chino. ¿Dónde está? En Chinatown, ¿no? Está en Chinatown. Súper extraño. Muy paranormal. Todo. Todas las skins que están sacando. Bueno, ahora la de... La nueva esa que viene de Thanatos y eso, que es el mismo... la misma armadura, simplemente que es en negro y dorada. Ya, no sé. Anda que no pueden hacer cosas, pero... Muy extraño. Muy extraño, muy extraño. No lo sé, pero... Strange. ¿Mañana vendrá la de Hypnos, tal vez? Puede ser. Yo por ahora la única que he visto en medalla de caballero. Puede ser que sea la de Hypnos. Aún así ya tiene unas cuantas también, ¿sabes? Que no será por otros personajes que no tienen ninguna que pudieran ponerles. Eso es lo que te iba a decir. Hay personajes, por ejemplo, como Shijima, que le han sacado su renacida, que tiene ahí 1000 años ya el pobre y todavía no le han sacado una skin. Y a Sella Divino le sacan uno. Buenísima. Madre mía. Galrauk, amigo, lo mismo para ti. Igualmente, cariño. Bueno. El teléfono. Pues nada, atiende. Aquí vais a ver que, mira, por ejemplo, ya sacan un Leo. Aquí en la alineación me mola el rollo. La gente que se anima a probar estas cosas. Anda que no lo hemos repetido aquí por activo y por pasiva, que muchos personajes tienen cabida en este meta. Mira, seguramente me lo saque, pues mola. Yo lo voy a sacar a Oneiros. Vamos a sacar la test de Oneiros a ver si funciona también otra vez. Como antes esto, que se ha volado el equipo, habéis visto, en turno 1. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto. Nos vamos a ir con esto. Y al lío. La azul de Poseidón mañana, no lo sé, ¿eh? no lo sé si vendrá así. En la medalla que hemos visto de China venía esa de Hypnos. Pero no sé si aquí a Global la traerán o no la traerán. No lo sé qué harán. Si cambiarán o no cambiarán. Pues efectivamente, nos trae un Leo, aquí valiente. Hola, Distor. Mirad cómo tiene armado este Leo de armadura divina. Con sierpe lo lleva lento y con sierpe 1-5-5-5. Perfecto para jugar. Abrázame. Ah, que eres tú, Gon. Vale, entonces nada, venga, vamos a... ¿Me rindo? ¿O no me rindo, Gon? Estaba yo aquí pendiente de ese Leo, flipando de que la gente lo jugase y no sabía que eras tú. ¿Me rindo o no me rindo? Lo que la gente pida, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Me rindo? Venga, vamos a dejarle. Vale, le doy la partida a Gon. No sabes que eras tú, no Gon ganador siempre. Sí, alguien tiene que irse contento y para casa. Que seas tú, Gon. De arriba, vamos a jugar, vaya. La tenía que haber jugado, ¿verdad? Oneiros te iba a fulminar, que lo sepas. No tenías ninguna posibilidad contra ese Oneiros. Tenía la mirada de la muerte afilada, iba por ti. En cuanto hubieras hecho un ataque fuera de turno y le hubiera tocado a Oneiros...
Se transformaba y placa. No, lo siento, Gon. Venga, ya la próxima no me rindo. Aprovechamos estos momentos para agradecer otra vez muchísimo a todos los que os habéis convertido en miembros del canal. Por fin ya tenemos habilitada esa opción. Así que muchísimas gracias a todos los que os habéis convertido en miembros del canal. Qué bien que ya estemos formando una pequeña gran comunidad. Estamos deseando hacer un montonazo de cosas con vos. ¿Debiste farmear? Luego no, pobre Gon. Bueno, puedo volver a sacar esta alineación. Sí, Gon sube y baja, sube a legendario. Y luego el tío empieza a sacar cosas raras. Y se va para abajo. Gracias, Hernani. Mira, Sharingan, ¿has visto ahí alguno de los emojis que hemos subido? Ahí quedan bien, ¿eh? Ahora que lo estoy viendo por ahí, quedan bien, quedan chulos. No sabía yo cómo quedarían, pero bueno, iremos cambiándolos de vez en cuando, mejorándolos. Para que tengáis siempre cosas nuevas por aquí, por el canal. Aquí nos va a costar ganar con esa Perséfone. ¿Cómo que no, Distor? Ya verás cómo sí. Yo creo que no voy a hacer nada más que esto. Y a rezar para que no me mate a Saga, aunque es probable con el bufo de Doko que ese canon pegue bastante duro. Va por Saga, efectivamente, y uff, no muere, de milagro. Vamos a anular el daño de Thanatos, primeramente. Vamos a anular también el de este hombrecillo. Y sí, debió ocultarle. Doble turno. Aún así lo voy a ocultar ahora. Y vamos a pegar para recuperar algo de vida. No vamos a hacer mucho daño, bueno, hay muchas esferas de fósforo. Pero bueno, suficiente para que se vaya Perséfone. Daño cero y el toro también. Ahora sí se transforma, esto es lo que quería. Venga, venga, venga. Y listo. Bueno, ahora ya. Bueno, ¿habéis visto que Oneiros también? Ojito. Le volvemos a tirar la Confu. Buah, es que no ha hecho ni amago de entrar. Hacemos esto mismamente. Y esperemos que no nos mate a todos. Tan chulos los emojis, Sharingan, ¿eh? Ahí. Bueno, aquí tenemos 3 de energía, creo. Hacemos esto. No, 2. Teníamos 2 de energía. Ya esto es GG. Matamos aquí. Y listo. Otra vez contra Ser Cristina. Oneiros siendo Oneiros, ¿eh? Pegando durísimo. Madre mía. Ha pegado una barbaridad. ¿Quién se farmeó ayer a Cardi 2 veces y no tuvo piedad? ¡Gon! Madre mía. Humilde el canon que no tira bolazos. No, no. Total. A todos ya no se iba a poder llevar por delante. Pero has visto Neiros, con ese doble turno en primera ronda. Pega una barbaridad, Madre mía. Pega muy duro. Yo creo que a Yoros solo va bien con Oneiros, con Leo y con Sura. Así en duelo galáctico. Ya habéis visto en Jamir, pues bueno. Solo se juega con Sura. Ahora echamos un ojo a Neiros, pero es caro también. Es que todos estos que son unidades especiales OSS son carillos. Si quieres que hagan todo lo que tienen que hacer al final, claro. Mira, también lo juega el rival. Ahora te lo enseño. Veo ahí a Goku, Vegeta y Buu. Esa pelea fue... Están por ahí los tres en... dando vueltecillas. Qué bueno. Frost fuera. Nos ha baneado Sura, así que puede volver a entrar a Oneiros perfectamente. Y también nos banea Manigoldo, así que vamos
Oneiros. ¿Habéis visto? Esta es la de anular el daño. El objetivo no podrá infligir bla, bla, bla cuando está en peso onírico, pero es daño al final, ¿vale? Aquí lo importante es que anules el daño. La cuarta es todo este pedazo de texto que es el de transformación. El crítico, el ataque cuando se aumenta, o sea, es como los multiplicadores, ¿vale? Y el 100% de transformarse, que eso es lo importante, así que esta tiene que estar a 5. Por eso decías que la última, para que esté al 100%, tiene que estar al 5. Vamos a hacer esto, a ver si nos funciona la tech. No aumenta el bufo. Pues es probable. Que se quede ahí en el 200. Creo que es el 240 el ataque físico de Ayoros, ¿verdad? Mira, este Ayakos nos va a venir bien en esta partida. Como vamos nosotros primeros, voy a hacer esto. Aunque me ponga el campo, confío en el daño. Al 5 ya has visto, es la probabilidad de transformarse cuando ya tiene todos esos elementos. Visualmente son las esferas que le van dando vueltas. Aquí vamos a bufar a Oneiros para que haga por lo menos más daño en el primero. Espero que la velocidad nos dé a nosotros primero. Cae. El legado heroico. Vamos a anular el daño a ti. Buen daño. Voy a esconder. Y voy a anular el daño aquí. Cuando detone ese Thanatos ya se transformará. Veis que tiene ya tres bolas alrededor. Cuando tiene tres bolas ya, la siguiente vez, mira, aquí ya se transforma. Hace daño. Ay, les ha dejado muy bajitos, pero no les ha matado. Ha dejado toda la alineación muy perjudicada. Bueno, Distor, que a lo mejor lo tienes bien montado, ¿eh? Vamos a hacer esto. Ahora se transforma y va a doler eso también. Bueno, no ha matado a nadie. Cuesta 3 de energía. Voy a quitarme el campo de saga. Aquí voy a hacer un simple básico. Vamos a bufar. Volvemos a hacer el legado heroico. Camus, ¿qué tal estás? Ayer lo probé con Green y el Ayoros tanque bufeaba igual que el de Rama. Sí, puede ser, ¿eh? Al final se supone que es el 240% del ataque físico, pero si no hay más, no funciona. Al final darle otro bufo, un poco F. No, listo, ya sabes que es mejor armar los personajes bien, dejarlos bien, que andar con ellos a medias. Aquí podría ejecutar a Perséfone, pero luego no tendría energía. Tengo 3, 2 y 1, tendría que hacer simples básicos, me lo haga jugar a dos ataques con... Se ha ido Perséfone ya. Vamos a ver si se va
También, eso es, tenemos escudo. Aquí, para daño. Uy, nos borra el equipo. Y encima, ay, no me digas que Atena va a dejar en modo este modo. Bueno, aquí Sion Sapuri. Que le ha hecho la partida. Ponemos GG. Y yo creo que aquí me destroza. Uf, aguantó. ¿Me matará? ¿No me matará? Aguanta, se va. Yo creo que mi Atena ya se va en esta ronda. El ansia. Bueno, vamos a meter el bombazo. Si perdemos, perdemos. No vamos a estar aquí Oneiros contra Oneiros. Vale, reventé. Bien, bien. Otaro, GG, amigo. Buena pelea. Bueno, pues con esta lo voy a dejar por hoy. Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado a ver el Jamir con nosotros. Nos sentimos un montón no haber podido avanzar más. Pero bueno, Yu ha jugado de maravilla. GG por él. Veremos las partidas aquí, mañana les echaremos un ojo, a ver a quién le tocan a nuestros amigos, espero que vaya bien. Y nada, agradeceros de verdad, de todo corazón a los miembros del canal, a aquellos que os habéis unido con las membresías, ya estamos ahí cerquita de tener 20 miembros en el Team Jayce, así que buah, encantados estamos. Muchísimas gracias de verdad, prometemos volver con más cosas, más entretenimiento, estamos hoy un poco de bajón, pero bueno, mañana se nos pasará. Y estaremos otra vez a tope. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Gracias, Antonio. Y mañana más. Y a ver qué combates, cómo es el sorteo, qué cuentas se enfrentan. Mañana os lo contaremos aquí y traeremos ya seguro que muchas más risas y buena onda. Muchísimas gracias por el apoyo a todos, de verdad. Un abrazo enorme, enorme, enorme. Que paséis el resto del día increíble, os deseamos lo mejor, desde luego. Un abrazo a todos enorme, hasta mañana.